Intento grabar, ¿eh? José, mira, José. Ah. Hola a todos aficionados hinchas del Athletic y bienvenidos a Lirón, el podcast del Athletic campeón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulias Rojiblancas, en el que, una vez que ya hemos pasado un poco la depresión de la final de Copa pasada, vamos a tratar un poco lo que fue otro partido. Pues hombre, no sé cómo calificar el partido. Nada de tanto la Real Sociedad, un rollo de trámite que había que pasar, temas de pasillo aparte, temas de mariachi aparte, que yo la verdad que ya no le voy a dar más importancia de la que tiene. Y bueno, otro empate más que se arrancó en Liga. La imagen, pues tampoco había que hacer un gran esfuerzo para mejorarla mucho respecto al partido de Copa de la pasada final, así que bueno, de momento voy a hacer una cosa, lo que me ha escrito José, así que le voy a añadir. Y bueno, mientras tanto le añado, nos acompañan de momento, hasta que añada José, John y Javi. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Bien, aquí estamos. A hablar un poquito del partido ese que nadie quería ver ni nadie quería jugar. Sí. ¿Qué hay, Javi? ¿Cómo lo llevamos? Opa, aquí andamos, curando las heridas, que se suele decir, tío, de lo del otro día. Porque lo de ayer, pues bueno, ayer no, anteayer, perdón, ¿no? Lo de anteayer, bueno, me daba un poco más igual, la verdad. Sí, y a ver que añada ahora a José, y ya completamos el trío de tertulianos de hoy. José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Me he escapado. Ya, me alegro. Libertad para la responsabilidad. ¿Cómo van esos ánimos? Bueno. Ya se me ha olvidado un poco la copa de con la Real. Hasta el próximo día, ¿no? Hasta el 17. Sí. Se nos dará otro jamacuco. Véatela. Bueno, pues nada, pues por mi parte, pues sobre el partido de Anoeta, pues poco puedo comentar, porque solo pude ver un poco del primer tiempo, no lo pude ver entero, pues por temas familiares. Por lo que pude leer un poco por algunas crónicas por internet, el encuentro se fue al carajo por un gravísimo error de Unai Simón, cuando todo parecía indicar que los tres puntos serían para Bilbao. Lo llevamos diciendo a lo largo de toda esta temporada. Los graves errores de este equipo lo condenan. Creo que Marcelino, además, pues ya se está dando cuenta de la clase de club en la que está y el tipo de nivel que le pueden ofrecer los jugadores. Por eso, yo le doy más importancia a la gestión que le permitan hacer de la plantilla en la próxima pretemporada de cara a la temporada que viene, que es lo que queda de la actual. Pero eso no quita que de alguna manera, milagrosa, es conveniente que el equipo, si realmente quiere la Copa el próximo 17, tiene que cambiar el chip y la mentalidad. Y yo lo veo muy, muy complicado, aunque bueno, cosas más raras se han visto, la verdad. Bueno, el caso es que en este encuentro en Anoeta, pues Marcelino apostó por el mismo 11 de la derrota de la pasada final de Copa. Unos lo entenderán, o lo entenderían, mejor dicho, como un aviso o castigo de no haber estado a la altura de lo esperado en esa final, y otros no lo comprenderían por el hecho de no rotar y de no dar descanso a determinados jugadores. No sé si la consecuencia de utilizar el mismo 11 con respecto a la final significaron las lesiones de Yeray y de Yuri, no lo sé. Y por lo que tengo entendido, pues la imagen por parte del equipo, especialmente en el segundo tiempo, tuvo una pequeña mejoría, pero tampoco sin volvernos locos. Seguramente hubo un poco más de actitud, aunque de fútbol seguimos todavía bastante justito. Y bueno, es que tampoco puedo hacer una valoración de algunos jugadores, porque como digo, pues tampoco pude ver el encuentro del todo. Creo que era pues un trámite que a todos se nos hacía muy pesado, especialmente a raíz de venir perder precisamente ante la misma Real Sociedad
la Copa el pasado día 3. Ahora pues no queda otra que tirar hacia adelante. Como digo, me apetece mucho más la pretemporada de la siguiente temporada que seguir con la actual. Sé que todavía nos queda una segunda final de Copa, otra más ante el Barcelona, que la verdad es que no me apetece una mierda, sinceramente. Pero bueno, luego a lo mejor, según pasen los días, pues vaya cogiendo un poco el ánimo. Aunque no quiere decir que crea mucho en las poquísimas posibilidades del Athletic. Que las tiene, porque sé que están ahí, pero son muy, muy mínimas. Y yo por eso, pues esa final de Copa que tenemos pendiente, pues prefiero verla con total tranquilidad. Pero bueno, de momento, pues tocará pues entrarse en el partido de mañana sábado, otro segundo derbi ante el Alavés, y ya prepararemos, ya se irá pensando en la final de Copa ante el Barcelona de la semana que viene. Bueno, otra cosa, a ver, generalmente no lo suelo decir en el podcast, pero bueno, ya sabéis que podéis comentar pues todo lo que os apetezca en cada episodio que yo subo a iVoox. Pero en el último episodio, pues hubo comentarios bastante insultantes, ofensivos, de gente maleducada. Y a ver, esto es muy sencillo. O sea, si los que no sois del Athletic seguís comentando ese tipo de comentarios, no os molestéis porque os voy a eliminar los comentarios y os voy a bloquear igualmente. Así que bueno, lo dicho, está. Bueno, y nada, por mi parte, pues poco más que comentar. Y pues voy a pasar por Javi, que no estuvo en el último episodio. Y así de paso, pues nos comenta un poco pues el tema de la final de Copa y lo que fue el partido de Anoeta. Bueno, Javi, cuéntanos un poco. Bueno, antes que nada decir que muchas de las cosas que tengo así pensado decir, no vais a coincidir conmigo o no van a coincidir muchos aficionados del Atlético conmigo. Pero bueno, somos del mismo equipo, pero bueno, eso no quiere decir que vivamos todo igual, ¿sabes? Somos del mismo equipo y en eso pues estamos de acuerdo. Yo hay cosas que, pues bueno, pues que las veo diferentes y más. Lo primero que voy a decir en cuanto a las celebraciones y a lo de ganar y perder y tal, yo creo que ha habido un porcentaje que no ha sido pequeño de aficionados de la Real que no han sabido ganar y ha habido un porcentaje que no ha sido pequeño de aficionados de la Atlético que no han sabido perder, y incluido a los dos. Luego eso en cuanto a los aficionados, eso sin más. Pero luego ya en cuanto a las celebraciones ya de los profesionales de esto, joder, me parece como mínimo es curioso o irritante que los dos que más feo han hecho al Atleti han sido dos tíos que han estado aquí, ¿no? Como Remiro y este, ¿cómo se llamaba el de los porteros? Y Llopis. Joder, y sí que te choca. Bueno, eso yo creo que nos chocará a todos, tío, que dos tíos que han estado aquí, o sea, que han mamado a Atleti unos años, han vivido aquí, han sacado, o sea, han ganado dinero aquí, han tenido una parte de su carrera aquí, sean los más, no sé cómo decir la palabra, los más maleducados, ¿no? Eso sí que me chocó. No me voy a centrar mucho más en las celebraciones porque yo creo que cuando las personas hacemos eso, los aficionados, evitamos lo demás, que para mí es lo importante, por lo menos, para mí. Ya sé que el otro, hombre, sí, hombre, si te llaman hijo de tal o hijo de cual, pues hombre, es un curro, pero ellos sabrán. A ver, yo el partido, la final, pues tenía, como casi todos o como todo el mundo, tenía mucha ilusión. Yo veía al Atleti un poco favorito, por lo que todos pensábamos, que teníamos más experiencia, esto típico que decíamos, ¿sabes? Que no se van a jugar Raúl, ni Muñay, ni Íñigo. Pues, desgraciadamente, por lo menos para mí fue una vergüenza, fue un ejercicio de impotencia, hubo bloqueo mental y luego el equipo está mal físicamente. Yo creo que está mal físicamente porque cuando llegó este Marcelino tuvo muy poquitos días para entrenar antes de la Supercopa. No sé cuántos días tuvo. John suele saber estas cosas. 10 días o así tuvo, 12 días. O sí, poco más. Sí, por ahí, ¿no? Porque 10, 11 días. Sí, algo así. Vino la Filomena, esta famosa, y que al final nos vino bien aquel partido. Y el Athletic, pues siempre se ha dicho que este tío trabaja muy bien el físico. Y es verdad, además, la alimentación, todo. Joder, el Athletic estaba como una puta moto. Entonces, claro, con ese físico, yo para mí, vamos, se puede ir a cualquier sitio, ¿no? Porque Williams era una bala, porque Muniain estaba que se salía, pues todos, Yuri, todos.
Pero claro, yo el otro día ya, aparte del bloqueo, yo llevo ya un mesecito así, ¿eh? Llevamos hablando aquí en la tertulia que yo los veo físicamente poco flojetes. Y creo que también, también lo he dicho aquí al menos, yo y John, sobre todo, creo que John y yo, muchas veces hemos dicho, yo jugaría con el Baskonia, ¿te acuerdas que decíamos? ¿Sabes? Yo jugaría con tal para ir dando descanso a los jugadores para la famosa final, ¿no? Y bueno, pues no se hizo y al final, por jugar 100 minutos más en una temporada, no vas a estar reventado, eso es evidente. Pero yo sí es verdad que les veo cansados. Yo veo a Muniain, a Williams, a Raúl, no sé, yo los veo cansados, chicos. Los veo como apagados, como ofuscados. Y claro, y luego ya empezó el partido y los primeros minutillos, bueno, no estuvo tan mal, ¿no? A ver, yo creo que el Athletic y la Real estaban los dos pues parecidos, ni fu ni fa. Pero hubo una jugada que para mí... A mí una jugada de estas que me suelen quedar en la cabeza. Fue una jugada en la que Muniain, no sé si os acordáis, iba por banda izquierda, recortó, tenía disparo, sí. Creo que os acordaréis, minuto 10 sí. O algo así. Tenía disparo porque la tenía a la izquierda, se la pasó a la derecha. Eso tenía centro, es. Eso. Tenía centro, disparo y volvió a recortar para adentro, dejándola esa. Para pierna mala y le quitaron el balón, que acabó en córner, en un giri-córner luego además. Esa. Bueno, eso es, que esa es otra de los giri-córners, que bueno, que ya encima de una final. Esa jugada, José. A ver, no es una ocasión clamorosísima, pero Muniain estaba a 5 metros de la portería, con un balón de fútbol. 5 metros, pequeña, 6. Sí. Y Muniain no le pega mal al balón. Y Muniain no le pega mal. Exactamente. Y el típico tiro este que haces con rosquita hacia el otro palo, bueno, me da igual, un trayazo. O la metes, ¿sabes? A mí esa jugada me irritó, tío, porque yo qué sé, te pones ahí por delante por cualquier cosa y aunque tú estés bloqueado, igual te desbloqueas ya un poco, ¿sabes? Y aunque estés cansado, joder, pues venga, venga, venga. Joder, pero yo, vamos, y. Muy, muy, muy mal. Luego. Creo que este Imanol le superó a Marcelino, es mi opinión. La Real cambió cosas de cómo suele jugar siempre, pero la principal característica de la Real, a eso no renunció Imanol, y es a tener el balón. Hay gente que opina que tener el balón no cuenta de nada, cada uno vemos el fútbol de una manera, para mí tener el balón es importante porque como mínimo el otro ataca menos, ¿sabes? Eso como mínimo. Y, joder, y la Real tuvo mucho el balón, no tengo los porcentajes, pero tuvo bastante el balón, yo me acuerdo. De hecho, joder, en el minuto 92 estaban en nuestra portería haciendo ahí, tocando el balón entre ellos. Y en ese sentido no cambió. Lo que sí que cambió es que la Real, por eso yo decía en el grupo este de WhatsApp que la Real proponía algo. Para mí el Atleti no proponía nada, no era el Atleti, yo no sé qué era. Era un sucedáneo, esto es una marca blanca. Sin embargo, la Real al menos no perdió eso, tío, su esencia, su tener el balón, esta Real. Y luego rascó. Porque en una final yo no vi entradas de estas guarras, pero sí rascó la Real, rascó y pegó bien. Joder, coño, y es que en una final tú tienes que rascar. Hubo un momento que yo no sé si iban 17 faltas ellos en otros 6 o 5, algo así, no sé si os acordáis. Chico. 17-3 o algo así. Fíjate, 17-3, José. Joder, yo siempre digo... Pero Javi, ¿no? Dime. Pero perdona que te interrumpa, pero es que la culpa es el árbitro, que no sabe aplicar el criterio. Claro. Si permite sí, a la Real repartir leña. Y a ver, estoy de acuerdo contigo. Tampoco no recuerdo alguna entrada que fuera así de tarjeta de naranja, sí, o roja. Pero rascaban. No, pero amarilla hicieron varias y no le puso la amarilla. Javi, una cosa. No, si el árbitro no amonesta. No me acuerdo a quién fue la entrada, creo que fue a. No, a Dani García. Le pega por detrás con el balón a medio metro, o sea, se ve que va a pegarle, a intimidar, y le pitó la falta y se acabó, o sea, no hubo más. No. Y era una falta clarísima de amarilla. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que te da margen a que hagas jugadas iguales. Joder, pero claro, pero cuando... Yo puedo entender que me digáis esto es amarilla, es que yo para mí también lo creo, yo nunca me suelo quejar de los... casi nunca, vamos. Había entradas algunas de amarilla, pero lo que quiero decir es que ellos salieron con esa intención, con rascar. Sí, claro, estás en una... claro. Y esto es fútbol, cortar esto es fútbol. Toda, esto no es, contra, toda contra, toda pérdida de balón suya era falta. Pero eso es permisividad arbitral, porque lo normalmente por reiteración ¿vale? tienen que sacar amarilla. Le hicieron un par de faltas a Williams y a Raúl García de los centrales en nuestro campo que no se apitaban. O sea, se apitaban, eso pero es. No sacaba amarilla. O sea, yo estoy de acuerdo con Javi. Estoy de acuerdo contigo que hay que rascar, sobre todo por el oficio. Claro, pero es que si tú lo has dicho, si nosotros hacemos 3 faltas y ya teníamos 2 amarillas y ellos tienen 17 y solo una, ahí hay algo mal, porque en 17 pero, faltas ya no es que sean faltitas, es que es una reiteración constante. O sea, estoy de acuerdo, claro. Pero yo lo que hablo sobre todo, ¿sabes? Yo siempre más que centrarme en lo de fuera, me centro en lo de dentro, lo nuestro.
Y de acuerdo, sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero el Atleti no rascó en la Supercopa, lo dijimos todos. Messi acabó hecho un jeta porque le metió un puñetazo a este fue a Villalibre. Pero el Atleti rascó, porque tú jugando a fútbol en una final tienes que rascar. Yo no he dicho nunca hacer entradas de estas guarras, pero tienes que rascar. Chico, el Atleti, tío, no puede hacer tres faltas, porque vamos a ver, si tú estás viendo que el criterio del árbitro, joder, por lo menos un peligro, no sé, tío, es que tiene un poco más de... Fue como... No sé, un apocamiento, tío, un aceptar como que, no sé, que veníamos a no sé. Por eso yo decía que la Real dentro, encima de que movía el balón, más o menos tenía el balón, trató de hacer algo, proponer algo. Yo veía a Silva que duró media horita, pero Silva, claro, bueno, Silva tiene mucha calidad. Silva caía a banda derecha bastantes veces, que hubo un par de pases del lateral de ellos, o del extremo, no, del lateral, creo, que la sacó Yeray muy bien, Íñigo. Yo veía cierta proposición, tampoco la realizó nada, ¿eh? Porque tiene un tiro a portería, ¿sabes tú? Pero por lo menos se veía una intención. Nosotros la intención que yo veía era coger el balón muchas veces vencedor esto y lanzárselo a Williams a toda hostia, que los perdíamos sin una transición. No sé, tío, te lo juro, a mí me pareció, de verdad, me pareció un partido horripilante. Y luego, claro, llevo aquí desde que empecé aquí con vosotros en octubre o noviembre, no me acuerdo. Yo creo que todos los programas digo lo mismo. Que no juegue Villalibre más tiempo en este equipo, es que es algo, tío, que es que no lo trago. No puedo, tío, no puedo. No puedo ver a un jugador como ese que salió y, como dice José, va como una cabra, pero le pegó un hostiazo a uno de la Real que lo sacó del campo. No sé si sí, acordáis, sí, en la primera jugada. Sí. Y la tercera jugada suya, John, robó un balón en banda. Sí, ahí mismo, sí, a Zubeldia. Exactamente, que se fue para el área como un búfalo, porque se fue de puta madre. Lo que pasa es que luego también volvió a hacer lo mismo, recortó, porque yo no sé si no vio a nadie. Para mí se iba en ventaja muy bien para adentro. No tenía nadie. No, igual es que no había nadie, claro, porque la robó y salió como un león. La robó, okay, y salió él y estaba el equipo a contrapié. Y claro, él estaba fresco. Él estaba fresco y nosotros, pues muerto. Pero ver eso, por lo menos te da la sensación de que él ha salido con esa actitud, ¿sabes? Dice, coño, yo voy a comerme todo, me da igual. Oye, por lo menos, tío, me da otra sensación. Luego, bueno, los jugadores, para no alargarme demasiado, porque si no me tiro aquí 2 horas, yo los jugadores, para mí, los mejores del Atleti, es curioso, fueron Yeray e Íñigo, hasta sí. El error de... Hasta la sí, mano sí. Esta que le pitaron, la mano esa, que por cierto, para mí no es mano, yo no sé qué cojones pita mano el árbitro, eso sí que me pareció a mí hilarante, una mano, sí, cuando se lanza al suelo ahí de espaldas. A partir de ahí, se nos fue todo al garete, y los dos que estaban haciendo un partido perfecto, tío, porque es que estaban haciéndolo perfecto. Sí, es verdad. Íñigo se puso súper nervioso, no sé qué le pasó, y luego Yeray, tío, pues chico, pues madre mía. No, que la expulsión a Íñigo y luego que volviese, pues yo creo que también la afectó. O sea, hace penalti, le expulsan y luego vuelve, pues no vuelves igual, obviamente. No, a ver, es muy, y con gol nervioso. en contra. Joder, pero yo otra cosa que iba a decir, yo pensaba que el Atleti estaba haciendo una castaña infumable, pero ya cuando nos metieron en 1-0, pues dije, venga, tío, pues ahora te liberas, ¿sabes? Ahora, venga, sí, he estado cagado. Es que todos pensábamos en eso. Todo el mundo, que se iba a dar el mismo patrón que ha sido en esta sí. Copa. Exactamente, como con el Betis, como con el Levante, como con cualquier equipo, ¿sabes? Llega un momento en el que el Atleti le meten un gol y parece que... Pero sobre todo allí en la final, ¿ves? Que estabas igual un poco acojonado, no sé, que estaban bloqueados, y dices, mira, tío, venga, ya está, ya nos han metido, si ya no podemos... Ya vamos perdiendo, ¿sabes? Ya se nos va la copa, venga, pues ahora. Chico, pues fue peor. Macho. Se iba la copa, ¿eh? Joder, se iba, que eso es. Se fue, como cantaba Laura Pausini, pero es que se fue. Coño, pero se fue sin intentarlo, tío. Es que es para mí es tremendo. Y es que de hecho a Remiro no le vimos una intervención en el descuento. El tiro de Íñigo desde el medio campo, bueno, desde la zona. El tiro de Íñigo, porque el otro tiro que se cuenta también del Atleti, tiramos 2 tiros a puerta, fue un remate de cabeza esos de Íñigo, que esos que van sin fuerza, ¿eh? No, o sea, es un remate que le das y la coges. O sea, es que fue, no sé, tío, si tú ya ves que está todo perdido, tienes que tener un poco de amor propio. Venga, estamos cagados, pero ya me da igual. Pues nada, tío. Y luego, bueno, ya sabéis que yo también, pues como ya os dije que no ibais a coincidir mucho, para mí se suelen soltar a veces frases vacías en esto de fútbol, ¿no? La suerte hay que buscarla. Yo siempre considero que es una frase un poco vacía, porque los equipos normalmente, cuando van perdiendo, pues se tiran para adelante y a veces metes gol en el último minuto. Hay que buscarlo. Pues claro, ¿qué vas a hacer? Pero es que cojones, tío. Es que el otro día el Atleti ni lo buscó, macho. Luego decíamos otra, para ganar finales, bueno, se suele decir hay que perderlas. Pues no, mira, la Real no la ha perdido. Para ganar finales. Esa es otra.
Y esta, sí, y esta es tópico, tocada. Topicazo. Sí, sí, tópicos. Hombre, que a veces yo también los digo, ¿eh? Porque a veces también igual un día metes gol en 94 y dices, joder, pues, pero chico, porque a veces digo, joder, son frases topiquillos que no. Es verdad, yo creo que esta estocada, lo dije ya antes del partido, va a dar gasolina, o sea, va a durar años. No, no, yo no voy a vivirla años amargado, pero quiero decir que siempre una aficionada de la Real. No, ni mucho menos, hombre, tenemos una vida, pero siempre verá que una aficionada de la Real, cuando haya un derbi que les ganes 3-0 dentro de 5 años, pues te deciría, pero nosotros ganamos la copa. Pero a eso me refiero, ¿sabes? Eso siempre va a estar vivo. Y luego, pues no sé, pues poco más, tío. Fue tal, bueno, tal chasco. Mira, tal chasco, espera, y ya para acabar, porque me estoy pegando una parrafada, un speech de estos. Bueno, pero escucha, y te falta el partido de Anoeta. Todavía no, pero puedo tranquilo, comentar. No, tranquilo, que no te voy a dar mucho la murga con eso, demasiado no. Estuve viendo en dos pantallas el Atleti y el Bayern y se me iba más la cabeza al Bayern. El Bayern, ¿no? Sí, y el partido del Bayern, fijaros lo que os voy a decir ahora, que en eso no sé si vais a coincidir, pero me dio cierta esperanza, porque yo lo hilo todo con esta cabecita que, tan tonta que tengo. Lo hilé todo y dije, si el Bayern, que ha tirado 31 tiros a portería, creo que fueron, o 31 tiros, que le metió un repaso al... que le metió un repaso indecente al Paris Saint-Germain, como se lo metió al Atlético Madrid el año que se eliminó, como se lo metió también, no me acuerdo a qué equipo fue también, otro repaso, y las tres veces cayó, ¿por qué no nos va a meter un repaso indecente el Barcelona y vamos a poder al ganar? Madrid. Al Madrid, pero le dio un repaso y se lo cagaron los árbitros al Valle. También, o al Madrid. Pero una cosa, Javi, ¿el PSG cometió algún... ¿el PSG cometió algún fallo garrafal en el partido? No. A ver, joder, claro, no. Y tienes, Mikel, y tienes a Mbappé, tienes a Neymar y tienes a Keylor Navas. Pero lo que quiero decir es que el Bayern, no es broma, que pudo meterse, es que sin exagerar, 8 goles. Es que fue un baño pero indecente. Y no sabes por qué, pues no entraban. El portero paró muchas. Pues oye, no sabes si te va a tirar el Barcelona 5 postes, 3 largueros y de repente pues metemos una con el culo. Yo no le doy más de 10% de opciones al Atleti, pero ese 10%... ya está. Yo, eso, pero 10% quiere decir que tú, 10% quiere decir que de cada 10 finales ganarías una. Chico, pues vamos a tener... Bueno, pues ya, vamos en la línea. Bueno, pues entonces vamos a... Estamos a mitad de estadística ya. Ya queda poco. No tiene por qué ser la décima, a lo mejor es la sexta o la séptima. Ya queda, claro, poco. A eso me refiero. Oye, y es casi imposible, y más si falta Gerard y Yuri, pero mira, tío, yo ese 10% pues lo veré con esa ilusión. Y bueno, ya paró porque vamos... Ah, bueno, lo del miércoles me dio igual, ¿eh? El Atleti estuvo un poco mejor y el fallo de Simón... Pues, bueno, iba a decir una burrada, mejor me callo, porque es no, que... No, puedes decirla, porque, ¿eh? Que hay total no, libertad. porque un futbolista profesional tiene fallos como porque somos personas, pero una cosa es un fallo y otra cosa es que lo que han hecho Unai López... No sé contra quién fue Unai López, no sé si fue contra Leibar, no me acuerdo. Lo que han hecho Unai López y lo que ha hecho Simón en dos partidos casi seguidos, hijo... Pero tú ya sabes por qué, madre, tú ya sabes, es que... escúchame, Javi, tú sabes lo de Unai Simón, ¿por qué no atajó el balón? Sí, ya lo he visto, lo de que le chilla este, pero joder, pero... En caso de duda, no, el balón claro, es del portero. Mira, justo. Y aunque no lo cojas, despéjalo, claro. La mano... Sí, la mano, o sea, que se suele poner a veces el portero que es alto, casi por encima del larguero, ¿sabes? Que pones la mano como por si claro, que vaya sí, a o sea, sí, está. O sea, que ante la duda despejes, aunque no salga afuera, ya qué pasa lo que tenga que pasar. Y del partido, sí, eso es lo que quería decir, que me parece irritante. ¡Ah, hostia! Se me había olvidado lo más importante, y es que ha dicho que no ibais a coincidir conmigo en casi nada. Buen entrenador, no lo voy a negar nunca, estoy contento con él, pero la bloqueada de los jugadores fue indecente, pero la bloqueada de Marcelino me pareció de horda o a mayor. 15 días para preparar una final, que no tengas un plan B, tío. Ya pueden estar los jugadores mal, bien, medio pensionistas, regular, borrachos, drogados, me da igual. Pueden estar de farra, con una matasuegra expuesta, me da lo mismo. Yo tengo que tener un plan B siempre. Si tengo que cambiar de sistema, lo cambio. Es que me da igual. Es que para eso soy entrenador. Estaba bueno. Estaba superado, se le veía superado. Es que estaba superado, tío. Él también, ¿sabes también por qué? Yo creo que él mismo estaba sorprendido de qué estaba pasando. O sea, yo creo que también él mismo estaba... Es que yo, de que los jugadores no tiraran para arriba o algo. Es que yo creo... Perdona, Javi. Es que yo creo que está empezando ya a conocer a este equipo, ¿eh? Y ya se está dando cuenta de cuáles han sido sus virtudes.
porque lo hemos visto todos, pero ¿cuáles son sus defectos? Sí, es que, claro, es que tiene que ser un poco desesperante también ser entrenador y es que yo creo que eso. A mí me dio mucha rabia porque yo tenía la ilusión de que en vez de hombre por hombre, digo, pues nada, pues refuerza el centro del campo ahora, pues juega con un 4-3-3, yo qué sé, ¿sabes? Por modificar algo. Pero yo creo que lo que dice José, él estaba también ya, por eso he dicho, hombre, estaba... Yo creo que no se esperaba esa actitud de los jugadores. No, o sea, dijo, es que yo creo que estaría pensando que no puede ser. Él plantearía una presión alta, como hace siempre, y no ocurrió, es decir, los jugadores no fueron. El partido del otro día en Anoeta fue completamente diferente en el planteamiento del Athletic. No digo que fuera de mucha más calidad ni nada, pero en un cuarto de hora habíamos metido más balones en el área de ellos que en toda la final. Y Muniain había tocado más balones en 5 minutos que en toda la final. Eso es. Entonces, yo creo que puede ser también el factor psicológico, ¿no? Que esta gente, por lo que sea, se bloquea al llegar a la final. Somos los campeones de las semifinales. Yo no recuerdo una semifinal perdida del Athletic hace mucho tiempo. Sí, es verdad. O sea, el Athletic cada vez que llega a semifinales, prácticamente yo me veo en la final porque la ganan, ¿eh? La semifinal del Athletic la juega, la disputa muy bien. Pero la final y es como ya hemos hecho el trabajo, o no sé muy bien lo que es. Es verdad, es verdad. Pero esta era la... Hay un dato que no sé si Rosa lo esotérico, pero coño, es que Unai vencedor, Unai Núñez, Unai López, Unai Simón. Unai han cometido varios fallos, algunos han repetido, como el caso de Núñez y Simón. Yo no sé si este año van a ponerle Unai a algún niño en Bilbao, ¿eh? Es una cosa muy mala. Y que si se lo ponen, que no sea futbolista. Sí, que se dedique a la tricotosa o algo. O que se vaya a la Real. La Real, sí. Yo sí, verdad sé. Que los Unais este año está. Pero da mucha rabia que sí por la... A mí se me jode todavía porque es que veía, tío, la veías tan cerquita, está tan posible, ¿sabes? Tan... Sí. Es la hostia. Pero bueno, sí, pero, oye. Yo lo estoy empezando a superar poco a poco. Pero porque sí, no, hombre, porque, a ver, porque final... queda otra, ¿sabes? Porque al final... ¿Pero con qué ilusión ves tú mañana? También ayuda, las palabras de tu presidente también ayuda cuando dice que lo importante es que la Copa se haya quedado en Euskadi. Ah, bueno, claro que es otra, como es un segundo equipo. ¿Qué hostia tiene ese tío, macho? ¿Ese tío tiene una hostia? Yo no había oído eso, no sabía. Joder, pues sí, lo dijo en su momento. Pues, a mí me pilla, después de la final me dice eso y me da igual cómo se llame. Le meto una hostia en el oído que lo dejo sordo de un oído y cojo del pie contrario. A ver, joder, o sea, que te diga eso el presidente de tu equipo. A ver, yo, eso sí lo dices el día que se clasificaron los dos para la final, pues bueno, pues vale, al final la final se va a quedar Euskadi. Pero después de la final. Joder, después de la final soy un jugador y le lanzo la bota a la cabeza, como hizo Mourinho, que fue el que lanzó la bota. Es tremendo, es una cosa. Ese tío no mide, no tiene filtro, es así de tonto, ¿qué le pasa? ¿Es un infiltrado? No sé, a mí te juro que me descoloca totalmente. Y una cosa que os dije yo cuando empezamos este podcast, no, el primero de todos, la primera vez que salió el tema de la Real Sociedad y el presidente que tienen, os comenté, fijaros bien los arbitrajes que le están haciendo a la Real. Hay una campaña muy interesante detrás de la Real. Ahí hay muy interesante y muy interesada. Ahí hay o hay dinero o hay algún tipo de movimiento en la federación, porque a lo largo de esta liga hemos visto no menos de media docena de arbitrajes acojonantes, del VAR que se usa o no se usa, de penaltis que son, que no son, la mano el otro día. Es tremendo, o sea, es la cantidad de faltas que nos hicieron en la final. Hay algo sucio dentro de todo esto. Y no estoy disculpando el juego del Athletic, Eso te va a decir. Fue lamentable. Pero... que yo hace mucho tiempo que lo estoy diciendo. En fin, ahí, bueno. Y no es una cuestión de... Y no le achaco al árbitro la derrota, porque si el Atleti sale como tendría que haber salido y se pone 2-0, lo tiene muy complicado el árbitro para fearte el partido. Es decir, si tú sales a por todas, te comes a la Real y más sabiendo que Merino o Silva estaban tocados, que le puedes meter un ritmo alto al partido, que le puedes... No sé, algo así, ¿no? Es que seguramente sus dos mejores jugadores estaban tocados. Dos de los tres mejores jugadores estaban tocados. Es que eso no lo he querido ni decir porque ya bastante he hablado, pero joder, tócate los huevos, tío. Están Merino y Silva, que son los dos tíos de más calidad. Sí, llegaron a última hora al partido, es decir, llegaron a la...
Están hechos una estaban mierda. Y suele decir el tópico, ¿no? Estaban entre algodones. Y no le meten un ritmo rápido. Y encima, en el caso de Silva, un tío que tiene 35, me parece. Sí, pues por ahí tendrás. A lo mejor, en vez de vencedor, tenía que haber salido Unai López. Para darle un poco de ritmo ahí. Ah, no sé. Una final es una partida de ajedrez. Y si Manol está esperando un 4-4-2, pues métele un 4-5-1. Métele un centrocampista sí, más. Ya sabes que el 4-4-2 para Marcelino es inamovible. Mira, a los 20 minutos de partido, voy a decir una burrada. A los 20-25 minutos de partido, a la media hora. Voy a poner media hora porque parece un tiempo más prudente, ¿no? Uh-huh. A la media hora de partido, yo hubiera metido un centrocampista. En vez de quitar, hubiera metido a Vesga, pues no sé por quién. No se me ocurre, pero algo habría hecho. Incluso por Raúl García, es lo que te digo. Yo también. Con el descanso, aunque sea en el descanso, tío. En el descanso, ¿sabes? Joder, yo es que cuando vi que salieron en el descanso los mismos, te lo juro, tío. Un gol, tú estás viendo que esto ya no tiene. Que el Atleti no sale de ese impasse extraño que tenía en el partido, un partido gris, átono. Haz algo revolucionario, porque si no lo vas a perder. Vamos, desde mi punto de vista. Y soy un cuñado aquí de Barra de Bar y Marcelino. No lo voy a enseñar yo a Marcelino. Pero sí que es verdad. José, pero tienes razón. Es que no sé. Es que tienes razón, porque un entrenador. Es que, joder, es que al revés. Los cuñados somos nosotros, pero es que un entrenador tiene que tener todo eso pensado. Lo que dices tú, tío. Es que tienes que. Algo. Es que para hacer mí. Algo, acción algo reacción. Claro, tienes que hacer algo diferente. Por eso yo me di tanto disgusto con Marcelino. Que ya digo que es un buen entrenador y estoy contento y que siga. Bien, me gusto. Pero, coño, tienes que hacer algo diferente. Eso es, tío. A ver, esto no va por aquí. O sea, es como, ¿sabes? No, que por aquí no va. Por aquí no va. Lo que pasa es que, tío, estaba bloqueado. Pero, joder, hostia, tío, me cago en la leche. Que es que se nos va. Que se nos va una ocasión histórica. A los 20 minutos ya se veía a Muniain con los ojos clavados en el suelo. Cada vez que lo enfocaban, estaba sujeto. Así como que le dolía algo, que estaba, no sé, que no estaba. Y mirando al suelo. Quítalo. Yo no me cortaría, tío. Quítalo. Se sentía mal por haber tocado la copa. Superstición. Eso no hay que creer demasiado. Algo se tuvo que hacer, tío, y no se hizo. Y mira, esto ya no tiene remedio. Claro, luego no sé. Bueno, Javi, ¿alguna cosilla más que comentar? ¿Te parece poco? Bueno, sí, me he comido el podcast, si te dejas algo del tintero, pero... A ver, yo igual que ha dicho José, yo por ejemplo en el partido del Bayern y en el partido del Liverpool, el Jürgen Klopp en el minuto 40 cambió a uno de su equipo, me parece que era 38. Dijo, chico, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Porque aquello era un ridículo. Estaba dando un repaso al Madrid, que por cierto, dije que Madrid iba a llegar a la final de Champions y todavía cierto, no me jodas. Y en el partido tiene al City por el camino, cuidado. No, al City no lo tiene. Al Chelsea, me he equivocado. Como van de azul y son ingleses, para mí todos los ingleses son azules iguales. Como los chinos amarillos. Sí, es verdad, el Chelsea. No, tiene un... A ver, de todos los logros que le podían tocar, como siempre, los sorteos del Madrid muy... Ya es sospechoso que todos sean afortunados, Sí, ya ha tenido suerte. Ah, eso. Y decía que Jürgen Klopp cambió y en el partido del Bayern, que el Bayern estaba jugando la hostia, pero claro, iba a 0-2, el entrenador se quitó a Goretzka, no sé cómo se llama, le quitó en el minuto 28, minuto 30, no sé qué hizo. Claro, también, no funcionaba, pues lo quita, claro. Claro, tío, es que, joder, es que, no sé. Bueno, venga, es que ya son mis frustraciones. Pero, Javi, en una final, un cambio en el minuto 30, es diferente. Joder, pero es que tienes 5, John. Ya, eso cinco. Sí, es verdad. Ahora, si tuvieras 3, cuando teníamos 3, incluso hace más años que había 2, hostia, los cambios se miraban como que tenías ahí guardado el as que no quieres que nadie vea. Pero, ya. José, si estás viendo que sí. Que se te oye como entrecortado. Sí, se ve. Sí, voy a hacer otra vez lo mismo que el otro día. Voy a quitar el wifi. Vale. A ver si es eso. Que puede ser eso. Decía que teniendo 5 cambios puedes tener una variación táctica muy rica, ¿no? Muy, joder, fíjate. Un entrenador, y más Marcelino, que es un tío muy inteligente y un entrenador muy táctico y estudioso del juego, yo qué sé,
no sé, es que podía haber optado por... Yo es que viendo el partido en el minuto eso, a la media hora del primer tiempo, digo, aquí hay que hacer algo, porque yo no lo veía bien. No lo veía porque no por el juego, que el juego podía ser decir, coño, se están anulando un equipo a otro, que en realidad es lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que no veía una reacción en ningún momento, ¿no? Por parte del Athletic. No veía un pico que dice, no, no uy, dos jugadas seguidas a todo trapo, había una buena combinación, ¿no? Y otra cosa que no apunté el otro día cuando el partido de la final, cuando el post-final, fue que Berenguer tiene que jugar a la izquierda. Yo también pensé, de verdad, dije, hostia, tío, pues Berenguer en la izquierda. Yo personalmente pongo a Munien arriba, porque es que yo creo que Munien es mejor arriba, pero bueno, sí. Ya digo, es justo de cada uno. Pongo a Munien arriba e incluso a mí me gustaba, no me disgustaba nada con Valverde, me gustaba Williams en la derecha. Ya sé que hay gente que dice, no, es que yo creo que Williams en la derecha es mejor que de delantero, tío, es que de delantero no marca. Yo me gustaba más, tío. ¿Sabes? Yo qué sé, hacer una modificación así. Evidentemente yo vía libre, ya digo, yo estaba como loco. Yo en el minuto 45 en el descanso estaba diciendo vía libre, vía libre, vía libre. Parecía un imbécil, yo solo ahí en la habitación, vía libre, vía libre. Y nada, y no apareció. Y joder, algo, tío, no sé, es muy frustrante, tío, porque es un buen entrenador, joder, es un tío que de esto, que es un estudioso, tío, sabe de esto, tío. ¿Sabes? Es que no es un tío que sea un paquete. No, a ver, yo tengo confianza en él. Sí, sí, yo también. Vamos. El que menos culpa tiene de todo, para mí. O sea, claro, o sea, tiene responsabilidad, pero no es el principal. A ver, Munien jugando en banda, si lo cogen de espalda, le van a hacer la falta en la línea divisoria. Y ahí no tiene incidencia ninguna. Al contrario, como el Athletic tiene problemas para fabricar juego, pues ¿qué es lo que le ocurre? Cuando te paran ahí, arman la defensa, arman su centro del campo y ya no tienes capacidad de sorpresa. Sin embargo, Muniain jugando del medio para adelante, lo que se llama la posición de media punta, incluso yo no sé si podría jugar de 10. No sé si podría jugar de volante, fíjate lo que te digo, de pivote me refiero, descolgándose y convirtiendo el 4-4-2 en un rombo de vez en cuando, aunque sea en ataque. Porque Muniain puede defender en el medio centro sin problema, igual que defiende en la banda. No lo sé. Me gusta para más, aprovechar esa capacidad, digo. Me gusta más lo que has dicho al principio. El rombo ese famoso que hacía Henkes, que jugaba Guerrero de media punta. Sí, yo creo que sí. Muniain no tiene el disparo, tío. Siempre lo he dicho, no tiene ese disparo ni de lejos. Pero no, tiene esa el llegada. Remate de cabeza, que Julen también iba muy bien por arriba. Claro, eso no. Pero tiene esa llegada, lo he dicho muchas veces en sorpresa, que cuando pega la arrancadita esa, ¿sabes? La llegada. Y mogollón de veces cuando está por ahí por el centro, ronda el gol, tío, ronda el gol. Y aparte, es que yo Javi, creo que... si hace un desborde a 20 eso metros es. De la portería y le hacen falta, es una ocasión. Claro, eso es, tío. Es que luego las arrancaditas con el balón tan pegadito al pie, claro, son falta, es que es así, porque es que crea ahí mucho... Ahí no le darían tanto por la espalda, si claro, coge el balón por la espalda ya no te hace la falta. Claro. En fin, bueno, es un poco sí. Eso, yo creo que es un jugador... A ver, aunque ha hecho buenos partidos en banda izquierda y la mayoría de las veces ha jugado ahí con todos los entrenadores, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, es verdad. Si suma actuaciones de Muniain, la mayoría han sido en banda. Pero a mí yo lo prefiero por el centro, ¿qué quieres que te diga? Y hasta él lo prefiere. Hasta él lo prefiere por el centro, yo creo. Cuando se rompió la rodilla en Sevilla, llevaba unos partidos, porque no estaba Raúl García, no sé si os acordáis que estaba lesionado Raúl García. Uh-huh. Y jugó unos cuantos partidos de media punta. O estaba sancionado, no sé qué, Raúl García. Unos cuantos partidos de media punta con Valverde y para mí se estaba saliendo. Además lo decía todo el mundo, en el foro todo, que estabas jugando súper bien de media punta. Es que a mí me gusta ahí, tío. Es que yo creo que... Pero bueno, al final, claro, el entrenador... Es que lo que dices tú, Berenguer por la izquierda, es que yo creo que cuadra más. Me cuadra todo un poco más natural. Es que tiene... A ver, el chaval le pega bien con la izquierda porque ha puesto muy buenos balones con la izquierda a Berenguer. Y luego te queda la salida de cara a portería, es decir, se abre para su derecha, te queda el disparo y le pega bien, tiene gol y creo que hemos perdido ahí un capital, ¿no? Es decir, no... Sí, el otro día dio la asistencia, bueno, así contra Vía Libre, a Vía Libre, le puso un balón a Vía Libre que vamos. No, es de escándalo, claro, y en la final apareció 3 o 4 veces, pero no encontró con quién. No, y cada vez que le ponía un balón a William, yo no sé qué le pasaba a William, se atorrullaba. Sí, Berenguer estuvo muy bien el miércoles. El miércoles fue el mejor. Sí, estuvo bastante bien, sí. Fue el mejor, yo creo que dentro de... Vamos a dejar a Mikel que diga algo porque lleva diciendo bueno, ya. Ah, sí.
Que nada, pues a ver, yo voy a pasar al siguiente, que al final, joder, Javi, que se ha comido medio programa. Bueno. No, pero he intervenido yo. Pásale a John y yo ya no hablo de esto. Cuando hay hambre no hay pan duro. Sí, también, también. Bueno, John, cuéntanos un poco sobre el partido de Anoeta. Pues bueno, ya lo he dicho al principio, que era el partido que nadie quería ver ni jugar. Al menos el perdedor de la final y pues... Pues bueno, un partido que acabas aún más triste junto a, o sea, acabas triste por la final y encima empatas ese partido, que yo que sea. Es cierto que ese partido preferíamos perderlo si hubiésemos ganado la final, pero bueno, al menos eran 3 puntos, limpias un poco tu imagen y yo que sé, una alegría. De vez en cuando, tampoco viene mal. Y lo pierdes por un error tonto, otro más, que es que no sé cuántas llevamos ya esta temporada, que como dijisteis en el grupo de WhatsApp, si no hubiésemos tenido esos errores, a lo mejor estamos, no sé si en Champions, pero vamos, en Europa, fijo. En el quinto o sexto puesto lo tendríamos ahí, porque es que tampoco estamos tan lejos. Estamos lejos para conseguirlo, pero a distancia de puntos, bueno, creo que son 8 o 10. Entonces, con tantos errores que hemos tenido, yo creo que si empiezas a sumar, lo tendríamos casi ahí. Y pues bueno, pues nos jugamos mucho mejor que en la final. Tampoco era muy difícil, o sea, no tampoco había que hacer mucho. Y pues bueno, pues lo bueno, como ha dicho Javi, que el Búfalo pues ha marcado y pues es que tampoco entiendo cómo no juega tanto. O sea, es que juega muy poco. Es cierto que también viene bien de revulsivo, pero no sé. Creo que se merece, no sé si en la final, pero mañana contra el Alavés ser titular y pues a ver si marca otro golito y pues le viene bien para sobre todo seguir cogiendo confianza. Y pues bueno, el partido pues sin más, ya está, se jugó, empatamos, no perdimos al menos, podemos haber ganado y pues que esperemos que en la final, que lo llevamos diciendo anteriormente, no se cometan fallos, pero es que parece que nos da igual, sea una final, sea un amistoso, yo qué sé, sea una semifinal, seguimos cometiendo errores que... Para intentar ganarle al Barcelona, lo primero que hay que hacer es no poner a ningún Unai. ya le dije por el grupo, salimos con el Bilbao Athletic y seguro que le echan más ganas que esto, porque vamos. Pero vamos, que el partido del miércoles, pues mira, competimos un poco más. Quizás si hubiésemos jugado como jugamos el miércoles en la final, hubiésemos al menos competido, que es lo mínimo que siempre hemos exigido en este grupo, siempre. Desde el primer día lo decíamos, se puede perder, porque se puede perder, no siempre vas a ganar, y sobre todo en una final, o pierdes o ganas, no hay empate. Pero la actitud es lo mínimo que se exige, y pues bueno, no se hizo, y ya está. El partido del miércoles, pues mira, ya está, un punto... O sea, había pocas posibilidades de Europa y se perdieron totalmente. Y ya está. No, nada más que añadir. John. Bueno, sí, que me alegro. Una cosa, me alegro que los que hicieran el pasillo fueran los titulares. Y que no fueran los Lecue, Valenciaga, Sánchez de turno. Porque los que hicieron el ridículo fueron los titulares, no los suplentes. Ya está. Yeah, pero fue arriesgado, ¿eh? Fue arriesgado, tío. Nos hemos quedado sin Yuri y Geray, ¿no? A ver, no creo que se lesionara. A ver. Tendrá que ser eso, pero vamos, que también más mala suerte no podemos tener, que el mejor jugador de la temporada para mí, que es Geray, se lesiona y juega Núñez, que te da una de cal y 3 de arena, o al revés, no sé cómo es. Y luego, pues, vale, es cierto, Valenciaga... Lo ha dicho bien. Hizo muy buen partido Valenciaga, o sea... casi que mejor que juegue Valenciaga, porque Yuri... Oye, si va a ser que Valenciaga va a ser el héroe del partido de Barcelona. Ojalá, vamos, ya lo afirmaba yo, pero vamos, que ya lo dije en un poco, creo que cuando ganamos la Supercopa, que quizás Valenciaga, para partidos como los del Barça, viene mejor que Yuri, porque sube, obviamente no sube igual, y defiende un poco mejor, y claro, como te pille Dembélé por banda, un poquito arriba, vamos, te la clava en un momento. Entonces, pues, obviamente yo no soy entrenador, ni tengo los conocimientos, pero vamos, quizás, desde mi punto de vista, Valenciaga para ese tipo de partidos viene mejor. Solo hay que ver la Supercopa, que jugó en los 2 partidos y cumplió de sobra. Bueno, se ganó la renovación en esos 2 partidos, básicamente. Sí, cumplió. John, el Atleti, después de lo del sábado pasado, yo creo que
A ver, esta vez no creo que vayan, no van a salir igual, ¿eh? Perderemos porque el Barcelona es lo más normal que te gane, pero no van a salir igual. Marcelino no va a permitir eso otra vez. Eso es lo que es, más rabia nos va a dar, Javi. Que ya, vamos a echarle más ganas en el partido, que obviamente sabes que puedes perder y vamos a perder igualmente. Porque en el anterior no echaste ganas, que es a lo mejor la clave de por la ya, que perdimos. Sí, es una pena, pero... Es lo menos que podemos pedir a los chavales, tío, que se dejen los huevos, como siempre decimos, y luego ya nos dará un podcast un día que tenga un rato Mikel para hablar de cómo pinta todo en cuanto al futuro de... No hablo de extranjeros ni mierdas esas, ¿eh? En cuanto al futuro... Porque a ver cómo pinta con la economía según está ahí. No sé si lo dije por... grupo o lo dije en el podcast anterior, que en función de, pues, o sea, básicamente, lo estoy pensando otro día, te juegas la temporada en ese partido, en el del Barça. Me refiero, si lo pierdes en Liga, no vas a ir a Europa, entonces no tienes nada que hacer, y si lo ganas, vas a Europa, y pues en Liga, pues mantenerte, digamos. Es decir, pues, sí. Quizá probar a chavales y tal. Entonces, te juegas todo, o sea, te juegas tu temporada del año que viene en ese partido. Yo mantengo lo que dije en este episodio. O sea, yo pase lo que pase, creo que tiene que haber una revolución en la plantilla. Mi opinión. Sí. A lo mejor la revolución pues no tiene que ser tan contundente en función de lo que hagamos el sábado que viene, pero igualmente creo que habría que probar también chavales de la cantera. Pase lo que pase. Me refiero, que imagínate que ganas la final. Uh-huh. Tenemos esa suerte, la ganamos. Que está difícil, pero ganamos y vamos a Europa. Tampoco puedes hacer... A ver, cuando nosotros nos referimos a revolución, obviamente no somos el Madrid, no podemos volver, sino podemos fichar a 5 o 6 jugadores. Tenemos que subir a 5 o 6 chavales. Por lo tanto, son jóvenes que no tienen experiencia en primera o tienen poca. Entonces, si vas a Europa, no puedes apostar al 100% canteranos, así por decirlo, porque es que te puede pasar como el Español, que te clasificas a Europa no sé cuántos años después y desciendes. Y sería, pues, vamos, un desastre, obviamente. Entonces, pues, si vas a Europa tendrás que mantener un poco un bloque, si apostar, pues, sí que tienes que hacer la plantilla más amplia. Más que nada porque es que son 3 competiciones. No puedes ir con 20 porque, vamos, en diciembre estás muerto. John, por eso yo decía lo que decía, que a ver, ¿sabes lo que pasa, tío? Que se ha instalado en este equipo... que parece que nunca es buen momento para darle cancha a los jóvenes. Si te juegas el descenso, no puedes poner a jóvenes. Si estás en Europa, no vas a tirar Europa poniendo a jóvenes. Es que nunca es buen momento. Y para mí eso es un debate súper interesante del Atleti. Es que nunca es buen momento. No. Y yo dije aquí... A ver, es difícil. Pero, o sea, no me refiero a... La cosa de si vas a Europa y apostar pues por los Artola, Nico Williams, Prados, Zárraga, etcétera. El problema es que vas a tener 3 competiciones, entonces vas a ir muy cansado y al final no tienen experiencia. Me refiero que sí hay que apostar por ellos, pero quizás no tan a saco como si no vamos a Europa, porque a ver, yo creo el Atleti, si no va a Europa, por mí hacía una revolución de plantilla, revolución entre comillas, y apostaba por muchos jóvenes y que no creo que descendamos, porque son buenos chavales. ¿Que vas a quedar 14? Pues vale, pero al menos ya están cogiendo... Pero no va a haberla, John. Ya. No va a haberla. A ver, una cosa es que queramos que haya. Yo también quiero, como dice Mikel. Pero es que no va a haberla. Porque yo aquí, me acuerdo que tuvimos un debate, me acuerdo conmigo, todos vosotros, que yo os dije que todas las renovaciones que estaban haciéndole a los veteranos implicaban que los jóvenes no iban a subir. Y lo mantengo. Es que además me jugaría mi nombre, te lo juro. Es que implica eso. Si tú renuevas a Valenciaga... no vas a subir a Imanol, porque no tiene sentido que renueves a Valenciaga. Claro, si yo renuevo 2 años a Raúl García, no voy a subir a, no sé, decir un jugador vosotros, es que ahora no se me viene una cabeza donde juega Raúl García. Artola. ¿Sabes? Artola, William. Eso. Puede haber un caso. Lo bueno caso, es que solo han renovado un año, Javier. Solo han renovado un año esos. Ya, bueno, sí. Pero es que Marcelino aquí en principio tiene un año. Ya Marcelino el año que viene, joder, yo ojalá coja a Imanol. Pero claro, ha renovado a este chico, dicho ahora, a Valenciaga, para tenerle... Es que no tendría sentido, porque yo me imagino que Marcelino le ha dicho, no, renueve un año, que me parece un jugador con experiencia y tal. Es muy complicado, nunca hay
es que nunca hay un buen momento, tío. No encontramos un buen momento para... ¿Capa ha renovado finalmente? No. Sigue. Todavía no. Nada. Claro, pues mira, ojo ahí que Núñez es muy bueno, ¿eh? Claro, sí, joder, eso. El otro día hizo un partidazo. Núñez es un jugador fino, a mí me gusta también. Ese chaval, si es un ejemplo, si tú ahora renuevas a Capa, pues ese chaval, pues no, pues defenderán. A eso voy, es que también hay que pensar un poquito que esto es el Athletic y que si no podemos fichar gente de fuera, pues tendríamos que subir a chavales, tío. ¿Qué vamos a tener a los chavales? Como Zárraga, esto siempre, como Vicente, hasta los 23 años en el Bilbao Athletic. El pobre Zárraga. Pues yo echo de menos a Zárraga en los partidos. Pero Zárraga se ha roto el menisco ahora. Ya, pero digo, antes de eso. Ya. A mí me parecía un chaval que cuando salía cumplía de sobra, pero sí, bueno. No sé qué habrá ahí también. Sí. Es que esto es. Para que sí, José, siempre lo decíamos aquí, además todos lo decíamos. Es muy extraño, Que jugaba toda hostia, es un jugador, estos, ¿cómo lo llamábamos? Dinámico, estos muy, que. Sí, muy gustaba, vertical, muy dinámico, hostia. Muy. Muy vertical. Y tampoco, mira, tampoco jugó, yo no sé si ha jugado algún partido, hace que uno, me parece. Con Marcelino uno, ¿no? Pues eso, que no deslucía al chaval, que no hizo ninguna cagada, no hizo ninguna tontería, al contrario, cogía el balón, se giraba rápido, la daba rápido. No sé, es una cosa muy extraña. Es difícil, no hay renovación, tío, es una pena. También lo hemos dicho aquí muchas veces que Marcelino tampoco iba a estar haciendo muchas pruebas este año. A lo mejor quizás después de las finales de Copa, bueno, la única que queda, haga ya más pruebas. Depende de lo que se esté jugando el Bilbao Athletic también. Porque esa es otra. ¿Qué haces? ¿Arriesgas porque el Bilbao Athletic? Porque al fin y al cabo, si el Bilbao Athletic sube a segunda, no vas a ceder a chavales. Que al menos están en tu propio... Están contigo. Están en segunda, pero están contigo. Salir de segunda B... Cuesta más que quede yo con la Mónica Bellucci, macho. No digo lo contrario, pero me refiero que quizás, pues no sé, es que no. Como decía Tosa, los 11 cabrones de siempre, eso, ¿sabes? Yo creo que el año que viene vamos a estar, bueno, vamos, me refiero a nosotros, todos los jugadores, los mismos prácticamente, o sea. Este Pablo siempre dice, ¿cómo se llama este? El del Chelsea, se me ha olvidado el nombre, tío. Azpilicueta. Eso, que sea Azpilicueta, pero es que el Atleti va a tener... ¿Cómo se llama el de también de los Osasuna? Un centrocampista, a mí me gusta, tío, tiene fuerza. Moncayola, pero que no lo sé, que yo he dicho por decir, ¿sabes? Pero yo no sé si es un perfil Dani García un poquito más fino de juego, ya está. Sí, es un estilo. Es decir, tiene a Dani García y tiene... En un momento determinado tiene a Vencedor a ver... Es que no le veo. A ver, que puede ser muy bueno el jugador, que lo he visto 4 veces y bueno, me ha parecido un Dani García, un todoterreno, un tal, que tiene algo más de potencia a la hora de llegar a portería, pero no lo sé. Eso sí que sería tapar a lo mejor la progresión de Vencedor. Claro, también, sí. O del propio Zárraga, que no sé. Luego cada entrenador tiene su, ya lo hemos dicho aquí, su filia y sus fobias y tienes que convivir con ello. El aficionado tiene que convivir con las fobias también de los entrenadores. Yo recuerdo la primera etapa de Valverde, le dimos un baño al Barcelona en San Mamés, era el primer partido de Valverde en el Athletic como entrenador, le dimos una somanta de juego de fútbol al Barcelona, nos ganó 0-1 en San Mamés con gol de Gudjonsen, no sé si acordáis de aquel islandés. Sí, me suena. Y se empeñó Valverde no sacar a Urzaiz. No sé si acordáis de aquello. Urzaiz no jugaba. No caigo. Jugaba, le llamaba la delantera de los enanitos, de los bajitos. Jugaba con Esquerro y Echeve. Y no, el segundo partido creo que se empató fuera o algo así. Y no había manera, no teníamos... O sea, se jugaba como Los Ángeles, jugaba muy bien el equipo. Ya te digo que si ese partido hubiera acabado 4-1 al Barcelona no hubiera pasado nada. Pero no entraba la pelotita. Y tuvo que recular, puso a Urzaiz en el campo y a la UEFA. Ya es que es así, sí. O sea, no hay más. Tiene lo que tiene, pero al final, yo no sé si los entrenadores, cada uno tiene su tanto por ciento de cabezonería, porque la tienen. Sí, todos. A ver, ¿está Raúl García para jugar tantísimos minutos? No. Para mí no. Eso es. ¿Está William para mantener en el campo contra viento y marea? Mira que no. Yo. Mira, no, William, que yo soy partidario de que William es una amenaza. Pero cuando ya ves que no, que está negado, que ni una, y no para de perder,
y es una máquina de perder balones, hay que hacerle una parte, hacerle una preparación específica a ese chaval para recuperarlo, lo que sea. Yo, William, y metes otro jugador. O haces fundido. Una permuta de puestos con otro jugador, yo qué sé. Es cabezonería, es decir, yo en el medio centro empezaba ya a mover el sistema, es decir, sabemos que es cabezón con el 4-4-2, pero también dijo en una de las primeras entrevistas que si él iba a un equipo donde no podía ejercer un 4-4-2 puro, que ya se inventaría algo sobre la marcha. Y aquí de momento no hemos visto, eso no se lo hemos visto a Marcelino, no ha tenido esa capacidad de decir, voy a meter un 3-5-2. Quizás José, a partir de la temporada que viene, con una pretemporada, que elija los jugadores que se van y se quedan. Es que lo dijiste tú, creo, José, que vino de apagafuegos. Y se le exigía, entre comillas, porque tampoco es exigir, ganar la Copa de la Real, la Supercopa, ni pensábamos en ella, y pues en esta ronda, en esta final de este año puro, pues tampoco es que pidiésemos nada. La Copa del Rey de la Real viene. A ver, tiene dos miradas diferentes, ¿no? Que es una antes de ganar la Supercopa y otra posteriormente. Es decir, antes de ganar la Supercopa todo el mundo estábamos diciendo, pues a lo mejor competimos y ganamos 1-0 con un poquito de tal, pero ahora mismo la Real nos da un meneo. ¿Os acordáis? Uh-huh. Sí, sí, sí. Prácticamente sí, sí. Todo el mundo coincidía, hasta la apuesta eran 75-25. Gana el Atleti la Supercopa de la manera en que la ganó, se golea al Cádiz a domicilio, se golea al Getafe, se clasifica otra final contra el Atlético Madrid, en fin. Otra final, sí. Y dice, hostia, el Barcelona acaba pidiendo la hora en su casa y no ha ganado a uno. Y ya se plantea la cosa de otra manera, ya hay otra mirada diferente a esa Copa. Y esa es la, quizás ese sea el escalón, ¿no? El escalón es en el que hemos tropezado, es quizás el exceso de euforia. ¿Os acordáis hace muchos podcasts que yo dije lo primero que va a tener que gestionar Marcelino es el exceso de euforia? Y segundo, hay que gestionar también otra cosa. Y es que los jugadores pueden pensar, bueno, hemos ganado la Supercopa y ya está. Ojo con eso. Uh-huh. Porque si bueno, estaban diciendo que con estar en primera ya era bueno, que ganaron la Supercopa los dos de arriba ya es la re hostia, padre. Pues no sé, chicos, no sé. Espero que no. Bueno, no sé. Bueno, ya se irá viendo. La temporada que viene tiene su... Hombre, siempre es interesante el Atleti, pero tiene como... Es apasionante porque, sobre todo con este entrenador, a ver qué va a hacer. Bueno, también a ver qué se puede hacer, porque es que en tiempos de pandemia es que es muy jodido echar a un jugador también del Atleti, ¿sabes? Igual tú dices, venga, este hay que largarle, pero claro, el jugador tiene contrato, a ver qué le ofrecen por ahí. Es que es complicado. No, aquí hombre, no va a haber muchos. Cuando ves que Suárez, ya le he puesto de ejemplo varias veces, cuando ves que Suárez lleva al Atlético Madrid por las pichas, claro, eso es. Pues, entonces... Y luego sale la puerta diciendo que van a fichar a Mbappé y al otro y a Haaland. José, y la parte de la ficha de Suárez la paga el Barça. Una parte la sigue pagando el Barça. Fíjate. Noche. Y le por está dando la ficha. A ver. Sí, Javi. Ah, no, decía eso, que la pena es que, joder, es que tampoco ves. Tenemos un problema en el centro campo de la hostia, donde se genera el fútbol, tío. Hombre, tenemos problemas en más sitios, ¿no? Pero ahí sobre todo. Sí, es en la sala de máquina, pero bueno, también habrá que jugar sabiendo eso. Es decir, tendrás que adoptar una forma de juego diferente sabiendo que no puedes crear juego. Igual hay que saltarse un poco en el centro del campo y jugar como en tiempos antiguos, lanzando balón. No es jugar a balonazo, Javi, sino simplemente... No. Tienes que meter una presión de la hostia y cuando lleves 60 minutos, que los que están arriba no puedan, pues sacar a otros dos y a otro centrocampista. Hay 5 cambios. Y mantener esa presión porque, no nos engañemos, los éxitos del Athletic desde el mismo Garitano hasta ahora ha sido robar el balón cerca de la portería contraria y hacer el gol de esa manera. Ha sido el 80% de las veces. Porque a la hora de fabricar... No hay fabricación. Eso. No, es que el equipo, lo decíamos antes, es verdad que nos dio el subidón la Supercopa, que fue una brutal, pero el equipo tiene problemas de calidad. Sí. ¿Os acordáis los goles contra el Madrid cómo vienen? Los dos que le hacemos al Madrid. De robo. Lucas Vázquez, que también. Sí. Ahí está. Hizo un Geray y Lucas Vázquez, sí. Claro. Y luego un penalti viene tras un robo también. Sí. Es un robo también en tres cuartos. O sea, es así. O sea, y no hay más, es decir.
No hay que inventar nada. Es decir, vamos a ver, ¿qué tengo para poder hacer 5 cambios? Así de simple. Para mantener una presión brutal y hablar sinceramente con los jugadores. Vamos a ver, el que no esté, que se quede, que no pasa nada hoy porque no juegue. No pasa nada. William, oh, estoy bien. No. A ver, vas a comerte a los defensas hasta que no puedas más y luego me pide el cambio. Es que eso tiene que funcionar así. Es un trasvase, ¿no? Entre banquillo y campo para mantener una forma de juego que es la que nos ha dado los réditos. En el momento que el Atleti se ha puesto a intentar fabricar fútbol, pues mira, ni Vencedor ni Dani García son pivotes para fabricar juego. Es que eso es de cajón. Y Vencedor, bueno, yo tenía la esperanza, espera a mí que un segundo inquieto. Vale. Yo tenía la esperanza, siempre lo dije aquí, además no me voy a cortar porque lo dije y la cagué. Yo dije siempre que a Vencedor cuando le dieran 10 partidos no iba a sacar nadie de ahí y, hostia, me equivoqué, pero bien equivocado. Es muy joven todavía, ¿eh? Sí, pero es verdad que yo le veía, no sé, me daba esa sensación de jugador de estos como, es como muy tranquilo y tal. Dije, va, este no le sacas ya de ahí. Pues seguimos ahí con los cuatro, un día uno, otro día otro. Tiene cosas muy buenas, Vencedor tiene unas cosas muy buenas, ayuda muchísimo atrás. Hace mucho trabajo oscuro que no se ve y por eso parece que no está. Sí, sí. El propio día de la final, al principio rascó, pues, yo qué sé, 6 o 7 balones en el centro del campo interesantes. Es decir, luego a lo mejor no tiene a quien dársela o te tienes que quitar el balón de encima porque no tenía a quien dársela. A lo mejor por eso tenía que haber metido a Muniain por el centro o haber metido otro tipo de combinación, ¿no? ¿Cuántos jugadores tenemos realmente que puedan romper entre líneas y que estén jugando? Vamos a olvidarnos de Vicente. Un poco más. Vamos a olvidarnos de Vicente porque no lo está jugando. Digo, los que están. Es decir, tiene Muniain, Unai López. Claro. Entonces, si tú a Muniain lo tienes en banda y estás frustrado ya porque ves que no está, o lo quita o lo cambia de sitio. Haz algo. Sí, vuelvo a lo mismo. Entonces, hay que jugar con eso porque hay un jugador que está en el Bilbao Athletic que puede llegar, ya veremos, es Beñaz Prados, pero le falta. A ese sí que es verdad que le falta un poquito de mili, ¿no? Se decía antes, le falta mili para jugar ahí. Sí. Ahora, es frío, además. Es frío. Hay jugadores de intendencia que no son sobresalientes, pero que te pueden hacer esa labor y que a mí me gustan mucho, y lo vengo diciendo casi desde el principio de estar aquí en este grupo, que son Zárraga y... ¿Quién era el otro? Este chico... Es que yo le llamo Tyrion Lannister. Artola. Artola, se parece a Tyrion Lannister, ¿no? Sí, sí. Y esos dos jugadores, sin ser la rehostia, se le ve mucho oficio, se le ve que llegan, que roban, que ayudan y que a la mínima oportunidad que tienen se desplazan muy bien entre líneas y llegan a portería. Lo que es un jugador inteligente que sabes que va a vivir de esto y a lo mejor en el Athletic pueden jugar un año y medio, 2 años, pero te lo dan. Es decir, nosotros tenemos centenares de jugadores que han salido del Bilbao Athletic o que se han fichado muy jovencitos y que han dado una temporada buena, 2 temporadas, me da igual, si las da ya es algo. Y ese tipo de jugador tan específico no lo tenemos, es decir, que se muevan entre líneas, están Artola, está Zárraga, está Unai López, que no está porque juega de una manera que va como de sobrado y no es Riquelme, y está Muniain, que no sé qué le ha pasado pero se le han fundido los plomos. Es decir, en esa variedad de tácticas, coño, tiene 5 cambios. Si por lo que sea se te ocurre un día poner a Artola de salida y ves que el chaval no le va bien o lo que sea, le dices tranquilo que va a jugar más tiempo. No sé, eso es una labor ya de psicólogo, un poco de padre también del jugador, ¿no? Y le das esos 30, 45 minutos, lo sacas después cuando el partido está ganado o está perdido, intentas que haga algo el chaval, no lo sé, algo. Pero es que lo que estoy viendo es que hay una dinámica de vamos a hacer aquí lo que podamos, y eso no, al Atleti nunca le ha funcionado. Lo de vamos a hacer lo que podamos, a ver qué pasa, no ha funcionado ni con Valverde, ni con Garitano, ni con Javi Clemente, ni con nadie. Con ningún entrenador ha funcionado, porque nosotros tenemos un sello específico que es o ponemos 120% de intensidad o tenemos que ganar de rebote porque si no, no ganamos el partido. Uh-huh. Es así, no hay más. Bueno, chicos, pues si os parece, ya voy a pasar a leer los comentarios que ha dejado la gente en el foro sobre el partido de Anoeta.
A ver dónde está. Vale. Dice Tractorcito. Buenas a todos. Sinceramente, creo que este equipo no le hace falta ni un mejor entrenador, ni psicólogo, ni nutricionista, ni analista, otra cosa relacionada con el tema físico o mental del deporte. Le hace falta un brujo, nigromante, santero, chamán, llámalo X. No creo en esas cosas, pero llega un momento que no puedes dejar de pasar ninguna opción. Tenemos una maldición. El último caso en el Athletic, el de Simón me lo confirma. Le hicieron creer que le movieron la portería. Qué bueno. No se puede entender un error por partido en tantos encuentros y que acaben todos en gol. Y si es medio fallo, los árbitros nos ayudan a completarlo. Prefiero tomármelo con humor. Hablando de fútbol, me dio envidia la entrada al campo de Janusak, que sin moverse mucho, metió dos pases que creó más peligro que el resto del partido, Athletic y Real juntos. Es que es muy bueno, es un jugador muy bueno. Tiene mucha calidad, el otro día lo dijimos aquí, tiene mucha calidad. Bueno, continúo. Al ver eso, eché en falta a Vicente, aunque dijo que no contaba con él, pero podría aportar algo distinto. Ahí se ha pasado con la comparación, ahí se ha pasado con la comparación. Pero me estoy, vamos, no quería, no he dicho ni. Bueno, me voy a callar, venga, dale. Dice por aquí, Paige. No participé en el de la Real porque estaba recuperándome. En la final, para mí, nada que criticar, ni mal partido ni nada. Es una final y se perdió por un penalti. Las críticas, como en cualquier partido, siempre se puede mejorar algo. Ayer, o sea, el partido del miércoles, para mí, como en la final, vi un Athletic mejor que la Real. Otro fallo individual y como otros muchos. No hay nada que hacer que para mejorar eso y que no ocurra. Lo llamo error humano. Supongo que a partir de ahora Simón despejará todo lo que pueda llegar, aunque vayan fuera, así debió de ser ayer. Temporada echada a perder y sigo pensando que a pesar de los fallos, si hubiéramos echado a Garitano el año pasado por no entrar en Europa, este año estaríamos en puestos europeos. Un saludo y perdón por alargarme. Qué triste estoy. Bueno, Pace, no estés triste porque esto no deja de ser fútbol. Hay cosas más importantes en la vida. Mucho ánimo, Pace. Y ya para terminar, dice Mancub. El gol encajado al final del partido, o mejor dicho, la anchoa de Simón al final del partido, no hace más que confirmar que cuando antes acabe la temporada, mejor. Nos hemos metido en un bucle de fallos groseros, un partido sí, y otro también, que mi único deseo es que finalice la temporada, descansemos todos unos meses y nos vamos con las pilas, la ilusión y la concentración al 100%. Aunque veré la final, ya que no puedo evitarlo, no tengo ningún tipo de gana ni de ilusión. Que pase todo rápido. Pues mirar, Markov ha definido mi estado de ánimo perfectamente. Estoy tú, ¿no? De cabello. ¿Eh? Para darte la razón a ti mismo, que tú estás muy loco. No, espera, no tengo remedio, ¿eh? A veces hasta discuto conmigo mismo, ¿eh? Eso es preocupante. Y pierde. O bueno, también. No sé si fue Bill Shankly el que dijo, el del Manchester, ¿no? Dijo, el fútbol no es cuestión de vida o muerte, es mucho más importante que eso. Sí, eso es. Me ha hecho gracia lo de la anchoa, que lo decimos todos, pero no sé por qué estas movidas del cerebelo que se me ha venido a la cabeza con lo de las anchoas, el Revilla, que siempre está con las anchoas. Estaba pensando, ¿sí? Iba a decir, ¿por qué no fichamos a Revilla? Que es una especie. Sí. Vamos con la puta anchoa a otras partes. Eso, y he pensado, joder, pues vamos a sacar anchoas de Lezama, tú. Bueno. Porque, joder, qué montón de partidos hemos jodido, tío, con esas cosas. Se puede fallar, estos fallos tan gordos... Es que, Javi, yo no recuerdo una temporada con tantos fallos de Atleti, ¿eh? O sea, tan groseros, no, es que son no, muy groseros, tío, son muy... Bueno, la primera del bienio... Ese iba a decir, no, claro, yo no la vi. La segunda no tanto, pero la primera del bienio... Vamos. A partir de la 2008-2009, hablo yo. A partir de esa yo no he visto ni una temporada con tantos fallos. O sea, fallos es sí, pero tan groseros y que cuesten puntos. Y además lo jodido es que...
Uf. Hay un gran porcentaje de partidos en los que estás viendo que Simón está de vacaciones. Sí, y por un fallo... Sí, o sea, el día de Leibar fue... ¿Día de Leibar? El día no de Leibar, ¿no? Un tiro, ¿no? Hubo un tiro. ¿Un tiro? ¿Y no? Sí, claro. Un tiro, un gol, ni una parada. El gol de ellos. El día del Valencia, ni una parada. O sea, es que creo que tiene algo así como 8 o 10 partidos donde no ha tenido que hacer una parada, me refiero, donde tenga que... Donde salve el gol. Sí, sí, sí. Es que ni una. O sea, tú lo ves al tío y dice, ahora mismo lo enfocan y está con una caipiriña y te lo crees. José, no sé si estabas cuando lo he dicho, pero un dato de Wikipedia que en los dos partidos con la Real solo nos han hecho dos tiros a puerta, uno el gol de Roberto López y el otro el penalti. No han hecho más. Sí, sí. Nada más. Pero es que ha habido muchos partidos de eso a lo largo del año, ¿eh? Incluso en Copa, creo que el Betis... El Levante solo hizo el gol. Levante hizo el gol, Betis hizo el gol y otra más, que sacó Simón volando a un palo. Y ya está, es decir, es que no concedemos tampoco ocasiones, salvo cuando decimos, mira, que llevamos 85 minutos y no te hemos dado ninguna toma. Claro, es que eso... Y luego eso la mala hostia de que la meten, es decir, porque encima no tenemos suerte, porque dice, joder, si tuviera un poquito de suerte, le regala la jugada y la falla. No. Menos que te la clavan. Sí, José. Pero es que es lo que has dicho tú. Lo cojonudo del Atleti es que ya con Garitano... Es que el rival no nos hace ocasiones, nos las hacemos nosotros. Hombre, la diferencia con Garitano es que salvo la final de Copa, hacemos ocasiones. Es que con Garitano... Es que Garitano ha batido absolutamente todos los récords, pero en negativo. Va a salir en el Guinness rojo, que se llamará, ¿no? Porque estará en rojo todo. Es decir, el que más partido ha perdido en San Mamés, el único que ha perdido contra un equipo con 9... la única ocasión que el Atleti ha estado cuatro horas se dice pronto. 4 horas jugando sin tirar a portería. ¿Qué a ver, coño hacían? Pero... ¿Tú lo piensas ahora en el tiempo? No sé. Cuatro. A ver, si fueran cadetes... Esos son tres partidos, así, ¿no? División... 4 horas son tres partidos, más o menos. Tres partidos sin ver un tiro a puerta. Sí. O sea, pero ¿cómo bueno, suena? ¿Me entendéis, José, lo que quiere decir? Que a nivel defensivo no nos hacen ocasiones desde que empezó la temporada, no nos hacen prácticamente ocasiones y yo no sé cómo huevos en los Asuna, aquellos partidos, sin tirarnos a portería ni una vez y nos metían gol, macho. Es que es una cosa, el Atleti, es que es una cosa increíble lo de este año. O sea, no te tiran a portería y ves el marcador. Sí, tendrá razón Tractorcito con lo de la Macumba, ¿no? Sí, el chamán. El chamán ese. A ver, yo discrepo en algo con él y es que dice, si hubiera llegado Marcelino antes y tal, bueno, Marcelino quien sea, en lugar de... Pues a lo mejor no hubiéramos ganado la Supercopa. Nunca sabes. Bueno, porque el hecho de llegar a la Supercopa sin estar preparado, sin tener un esquema decidido, sin tal, pues tampoco te podía estudiar el rival mucho. Sí, y luego el subidón que le dio a los jugadores, que bueno, no sé. Nunca sabe en qué momento es mejor, ni cuál es peor, ni lo mejor. Hombre, da la impresión de que antes de que ganó el último partido, ¿no? O antes de irse, ganó un partido y nos dejó fuera de. Aparte de eso, lo mejor fue irse, sí. Hombre. No, pero está siendo una temporada larguísima. O sea, a mí se me está haciendo. Es cierto que está condicionada porque perdimos la final de Copa. Si la llegamos a ganar, pues no estaríamos diciendo esto, obviamente. Claro, pero sí, se está haciendo larguísima. Es que hemos jugado todos los partidos posibles, todos los de Liga, obviamente, los dos de Supercopa y en la Copa actual, hemos jugado todos también. Es que estamos jugando todo lo posible. Sí. Pero si hubiéramos ganado el sábado pasado, estábamos con el Matasuegras, por la Matasuegras. Sí, no digo lo contrario. Pero si ya aquí ya no hablamos de eso, Javi, hablamos de hacer algo en la final. Sí, bueno, sí, soy yo siempre. Ya te digo, el primero que he dicho que es que sí, claro. Nos pilló a todos en Braga. No. Es decir, es que yo si me apuras, una vez que te mete el gol la Real, ves que no fabricas, es que meto los laterales atrás y a los dos centrales los pongo arriba. Sí, es que cualquier cosa de cambiar. Lo que sea, eso, empatas y te colocas otra vez. Haces un empate. Claro, dice, venga, vamos a ver, ¿quiénes son más rápidos los laterales? Pues los laterales cerrando y metiendo bolas y me dejo de tontería y a ver si en segunda jugada pescamos alguna y tal. Algo.
Halo, halo. Pero es que da la era sensación, minuto 80 y tanto, era minuto 80 y tanto, estábamos los jugadores del Atleti mirando el partido. José, era el minuto 93 y me acuerdo perfectamente que lo he comentado antes, la Real en nuestra área moviendo el balón. Es que no sé, pero 93. Que yo dije, me cago en la puta. ¿No os da la sensación de que desde el momento que acabó el partido ese se hizo cierre por derribo? ¿Sabes? Como que... Pero, Javi, ¿qué es lo que dijimos cuando estaba Garitano? Que es que se están jugando todo, con Garitano se están jugando todo a la final de Copa y al final la hemos perdido. Y al final la hemos perdido, o sea... Y ahora estamos con la persiana ahí de derribo, estamos con la persiana tirando para arriba a ver si vemos una rendijilla para meternos en lo de Barcelona. Sí, o sea, es que realmente si lo piensas, joder, tienes otra final ahí y sí, ya hemos ganado al Barça y le hemos competido. Sí, pero... salvo el primero de Marcelino, que llevaba dos entrenamientos, pero hemos dicho pues siempre que ahí no podemos decir nada. Y nos ganaron 2-3 y sufriendo. Sí, pues, claro. Está claro que pues la posibilidad de si mínimas, Casemiro, pero bueno. A ver si Casemiro no hace un favor. Vamos a hablarle por redes sociales, a ver si va al tobillito de Messi, el de Pedri. Dembélé con cagalera, el Messi que se rompa las fibras. El yo qué sé, ¿cómo se llama el otro? Pedri que le salga una almorrana de repente. Buah. Mira, me da igual, tío, pero si falta. A mí el que más miedo me da es Griezmann, porque siempre nos marca. Más que Messi, hostia, siempre, ay, obviamente Messi es el que más, pero es que Griezmann siempre nos marca ese tío. Pues estoy pensando, a lo mejor del chamán es para enviárselo a ellos, para que se haga algún conjuro así. Yo qué sé. Que se lo lleve la puerta de fiesta el día de antes o algo. Yo Dembélé, tío, me parece, es un horror Dembélé, es un horror, yo no quiero ni verle a ese tío, al zumbao ese tío que está. Es el Argenera y Griezmann nos marca. Y luego, pues Messi, claro. Porque es Messi. No, claro, no se Messi. Puede decir nada más. Messi, ya Messi está. Es. Dembélé Messi, ahora Messi. Mismo lo que nos gustaría que fuese William. Sí, bueno. A Williams con que use bien una pierna de las dos, ya vale. Pero... Joder, madre mía. Oye, ahora que habíamos resuelto el misterio de que Valenciaga era zurdo, ¿no? Ahora no sabemos si William es diestro o zurdo. pero ¿os habéis fijado una cosa? Misterio detrás de otro. Es verdad, además. Es verdad. Que Williams no sé los años que lleva en primera división. 6 años llevará, o 7, ¿no? Williams igual en los primeros 5 años, hasta que se fue Garitano, yo te lo juro que no le he visto centrar con la zurda, y no exagero, ¿eh? Ni 3 veces. Pero 3 son 3, ¿eh? No, no es una forma de hablar. Desde que vino Marcelino, él y Muniain, que ya lo comentamos aquí, ¿os acordáis? En un podcast, centran con la zurda bastantes veces. Mira, eso me parece una cosa que ha tenido que llegar un entrenador. Claro, ha tenido que llegar un entrenador para decirle, chicos, si estás en la izquierda, no, joder, deja de pajearte, macho. Dale, centra con la zurda. Sí, aunque vaya mal, pero lo centras y a lo mejor... Sí, no, pero... En el Levante fue tan bien, que fue el gol que metió Berenguer, que le hicieron penalti a Raúl García, ¿os acordáis? Sí, con sí, el Levante. Sí. Centró de puta madre. Y el otro día, por cierto, el otro día fue el Muniain, metió un... Que bueno, que no había nadie. ¿Quién va a ver? un centro Williams majo. Pero no, en la final no, el otro día, ayer, no sé si fue ayer. Joder, pues, bueno, hemos descubierto que tiene por lo menos 2 piernas. Bueno, o 3, porque... Yo me tiré una temporada de chaval, no sé, tendría 16 años, 17 años, yo con la zurda no le daba ni para cerrar la puerta. Y me puse con un balón enfrente de una tapia y solo le daba con la izquierda. Pum, sí, señor. Pum, pum, sí, señor. Sí, señor. Hasta que por lo menos pude sacar un poco, tampoco que fuera ninguna barbaridad. Y me acuerdo un día en juveniles que metí un gol con la izquierda y fue la hostia. Digo, hostia. Y yo dije que fue el gol de Tapia. yo la daba... Sí, pero eso lo hacen los entrenadores. Es decir, había entrenamientos donde nos obligaban a los zurdos... obligaban a los zurdos a jugar con la derecha y a los diestros con la izquierda, y si no, nos pitaba falta. Al principio parecía la película de Benigil, claro. Pero te tira un cuarto de hora, 20 minutos al final de cada entrenamiento y tocándola, haciendo rondos y si dabas con la otra, para adentro. Yo, José... Y le vas cogiendo. Soy diestro y tengo aquí, donde vivo, es una urbanización y me ponía atrás a darle con la izquierda, porque con la derecha pues... Claro, yo me ponía de enfrente una tapia. Sí, sí, a una pared, sí. darle pelotazos. Y claro, cuando siempre al final de los entrenamientos hacíamos tiros y tal, y algún día parecías con la pierna mala. Y yo era de los pocos que se no la metía por la escuadra, pero vamos, le daba, que no me tropezaba.
Yo hice como vosotros también, de muy chiquitajo, y logré ser totalmente ambidiestro, que era lo que mejor hacía jugando a fútbol. Joder, totalmente ambidiestro. Yo tiraba exactamente igual con la zurda prácticamente que con la derecha. Yo creo que he metido tantos goles con la zurda como con la derecha. Eso siempre, sí. Javi, sí, yo dando pases, tirando no, porque obviamente pues, tiene más confianza con la derecha, pero pases me decía muchas veces mi padre que la daba más con la izquierda que con la diestra, pues que era la buena. Yo, dando pases. A fuerza de entrenamiento conseguí ser ambinútil. Claro, es que pues era William, malo con la derecha como con la izquierda. Pues Williams lo mismo, mira, de tanto hacerlo parece. ¡Hostia! ¡Qué rayada es mi cabeza! Me acordaba antes cuando ha dicho John que no vivió el bienio negro. John, si tú llegas a vivir el bienio negro, no estás aquí ya. Bueno, la depresión. Vivirlo viví. No, no me gustaba el fútbol, que es distinto. Pero sin ser cosa. Era pequeño, vamos. Tenía. Bueno, en años, realidad, ¿en que yo qué no año era fue? Fútbol. 2006, 2007, 2007-2008, ¿no? Sí. No, no era 5-6-6-7, ¿no? 5-6-7, 8. Sí, 5-6-7. Entre 4 y 6 años. Claro, entonces no. Ahí no sabes nada. Llegas a tener 25, te hemos dado la extremadición ya. Aquello fue. En el bienio negro, aquello fue cuando me hizo a mí la rozaba la entrada en la grada. Encima, ¿no? El partido chumbo y llega el tío traca y me clava la rodilla. Bueno, sí, gente. ¿Qué? Bueno, pues. ¿Hemos llegado a la curva? La curva final. Bueno, ya. A iros a la mierda, ya, joya, basta. Ya, coño. Que tiene un personaje histórico. La reina de Inglaterra hoy. La cosa va a estar entre. ¿Quién será el próximo? ¿La reina de Inglaterra o Jordi Hurtado? Sí. Es buenísimo. Joder, que solo puede quedar uno. Solo puede quedar uno. No hablo de portales. Vaya, joder. Ay, eso ya lo dijo Franco cuando le iban a regalar una tortuga. No sé si sabéis la anécdota. No. Le iban a regalar una tortuga y dice, no, por favor, no, que luego estos bichos se mueren y le dan unos disgustos. Y la tortuga vive más de 150 años, la mayoría. Los planes que tenía el pájaro. Bueno, pues ya para ir afrontando la... Espera, hay que contestar lo de Hurtado, ¿no? Yo creo que Hurtado es Dios. Sí. Hurtado. Es omnipresente, ha estado ahí desde el principio de los tiempos. Y el otro día vieron en la tele La Pasión de Cristo, está basada en él, ¿no? Es primo hermano de Ben-Hur. Ese ya tendrá 60, no, 60 igual, no, ya tendrá 60 años igual. No, el otro día fue a renovar DNI y le dieron una radiografía. Tiene 63, Javi, 63. Ah, 63 tiene tú, madre mía. Sí. Su primer DNI tallado en piedra, pero hostia, tío, no, lo tiene. Con número romano. Bueno, perdona, Miquel, perdona. Nada. Que, bueno, pues ya para ir afrontando ya la curva final del programa. Que bueno, pues vamos a pasar un poco a la parte, a la sección histórica. La clave, pasar un poco. Sí, así nos evadimos un poco de la actualidad. Venga, dale, bueno, Mike, pues, no te interrumpo más. Hasta dentro de 10 segundos. Pues venga, hoy en el apartado de jugador histórico. Voy a irme muy, muy atrás en el tiempo y voy a hablar a su jugador de los años 20 y 30. Yo os voy a hablar de Gari Zurieta, futbolista vasco. Era. Yo lo vi dos veces. De los años 20 y 30, miembro del primer equipo del Athletic Club entre 1927 y 1934. Fue un medio volante derecho que destacaba por su fuerza física y empuje, que le hacían ser un jugador con enorme determinación. Tenía una gran potencia en el golpeo del balón y le gustaba lanzar el balón al espacio para desbordar a los rivales a través del autopase. Se le apodaba Pichi en alusión a Pichichi, aunque en su etapa profesional nunca fue un goleador. Formado en el Erandio, el equipo de su localidad natal llegó al Athletic en 1927.
se convirtió de inmediato en un fijo para los técnicos que tuvo, especialmente para Máximo Royo y Mr. Petland. Perdió protagonismo en el equipo con la llegada de Silaurren, un futbolista de primer nivel que terminó por desbancar de la titularidad. Logró nada menos que 13 títulos en 7 temporadas como rojiblanco, destacando 4 ligas y 4 copas de España. Fue internacional en un encuentro disputado ante la selección de Checoslovaquia. Aquel día formó como titular con sus compañeros inseparables de la media del Athletic, Muguerza y Roberto. Dejó el Athletic 346 partidos y 5 goles en encuentros oficiales para fichar por Osasuna, equipo en el que volvió a jugar en primera división. Dejó el fútbol de élite por el estallido de la guerra civil. Siguió vinculado al Athletic en lo sentimental, llegando a ser directivo del club. Y bueno, y esto es un poco la historia. ¿El apodo era Pichi? Según esto, en alusión a Pichichi. O sea, como Pichichi era goleador y este no marcaba, le quitaron una parte y ya está. Pues, como no fuera eso... Porque dice, no era muy goleador y le llaman Pichi, ¿por qué no metía ni una? Era coña, era... Supongo que sería así, José. No sé qué es. Habrá que preguntarle a Yoyo Hurtado, que seguramente vio el partido. Yo cuando has dicho Gary, pensaba que ibas a decir otro garitano. Yo no me lo puedo creer. No sé cuál es el hombre de aquí ni... No, Gary si llega a decir que se llamaba... Si llega a decir que se llamaba Unai, me voy. Bueno, este oye, concretamente... Garitano era concretamente, finito, y este concretamente se llamaba Juan Garizureta Gorriño. ¿Gorrino? ¿No? Gorriño, con ñ. Ah, coño, no, no, era gallego, no, no. Tenía familia gallega. De pues, Porriño. No. Y era de Erandio, era natural. Bueno. Poco que decir. No, no yo... Lo poco no, que llegué a ver no me gustó mucho. Yo me he visto un highlight y bueno, marcaba poco. Sí, ¿no? En YouTube, ¿no? No, los colgaba en su Instagram. Los ponía en su Instagram, ¿no? Los goles. Sí, era un estilo a Ganea. No, pero por la joder. Derecha. Pero vamos a ver, o sea, no sabía a nadie de nosotros, pero no dejan de ser jugadores que también. Joder, sí, hace los años sí, 20 y 30. Sí, claro. Está bien también. Dime. Ah, no, perdona, te he cortado solo, pero para sobre esto que dices, has dicho que ganó 13 títulos, macho. Alucina. Sí, sí. Claro, es que date cuenta que hasta la guerra civil, los años 30, el Atlético era el mejor equipo de España. Hombre, claro. Tiene más títulos el ese que la Real. Es solo. Eso tiene que título real. Sí. Bueno, no lo voy a decir muy alto que vienen los ofendiditos y que me insultan. Pues mira, pues que vengan. Si no, sí. Ya les bloqueo yo, les elimino. Que se jodan. Claro, claro. Más títulos. A ver, eso es matemática pura. Sí, o pues, como no diría Kant. Como diría Kant, el filósofo, yo tengo la razón y punto. Tiene 13 títulos, tiene más que la Real. Eso es de cajón. Bueno, pues si os parece. Me parece. Ya para ir terminando un poco el episodio de hoy. Sí. Y aprovechando que hemos tenido estos últimos partidos contra la Real Sociedad, el tema del acontecimiento histórico, vamos a contar un poco el tema de la rivalidad Athletic-Real Sociedad. Bueno. Adiós. Oye, de verdad, Mikel, ¿podemos dejar ya la Real? Me está saliendo una alergia. Luego ya se los acomplejados. Estás hurgando en la herida, Estás hurgando ahí. Oye, si queréis cambio de tema, No tengo ningún... No. Que es mola más. El marido de la reina de Inglaterra. Si lo has preparado, léelo. Ya, total. Léelo, hombre, ya que has preparado y eso... Vale, y además... Pero tú sigue. Y además es bastante largo, el texto que tengo por encima, aquí. ¿No? O sea, tiene que... Ahí. Bueno, os cuento. La última vez que se rompieron las relaciones entre el Athletic y la Real, los directivos rojiblancos recurrieron al pay-per-view en Ibaigane, el televisor y ellos. Pudieron gritar, no como en el palco, mientras los realistas tuvieron que guardar la compostura en la tribuna noble de Anoeta. Fueron cosas de la ruptura de relaciones que anunció Ana Urquijo con su Biaurre de por medio. Una situación que se repite cíclicamente con mayor o menor intensidad. Es tal vez el peaje
que deben pagar dos clubs tan cercanos en algunas cosas y tan alejados en otras. Desde el primer conflicto hasta ese último pasaron 98 años. El inicial se produjo en noviembre de 1909 por culpa de un fuera de juego en un partido jugado en Ondarreta. Marcó McInnes para San Sebastián y los bilbaínos protestaron el tanto. Se produjo una fuerte bronca. Según los cronistas, algunos del público se condujeron muy incorrectamente. El Athletic se fue del campo, pero atendiendo a algunas indicaciones, regresó. El Heraldo de Madrid tituló su crónica San Sebastián contra Bilbao. En el club rojiblanco no gustó aquella crónica y la puntualizó en una carta que, entre otras cosas, decía que es cierto que el team bilbaíno no debió abandonar el campo, pero también se hace preciso reconocer que quien se dedica al sport por el sport no es de condición tan flexible como quien vive del público y, por tanto, este debe guardar con los sportmen forasteros las debidas consideraciones en lugar de traducir sus apasionante en irritantes, incultas manifestaciones de odio. Quedaba por realizarse una devolución de visita del Club San Sebastián, pero no se produjo pese a que habría de ser muy sensible al club bilbaíno un rompimiento de relaciones con el equipo por el cual ha sentido más afecto por haber sido considerado como hermano. Tal vez el resentimiento venía de unos meses antes. El club donostiarra se acaba de proclamar campeón de España y se concertó una serie de partidos con el Athletic. El primero en la Miaco. Ganaron los bilbaínos por 8-0 con goles de Isa, Mortimer, Suazo y Linaoe. Bueno, Isa Mortimer con 2 tantos y Suazo con 3. Dice Mortimer. José María Mateos. ¿Cómo? Es que me ha hecho gracia, Mortimer. Voldemort, sí. Mortimer. ¿Qué es eso, tío? Catafalco, Wilbur. Maguines, el dice, otro Maguines. Sigue, please. Que me leáis. Dice José María Mateos, en su historia del Athletic, que el resultado fue verdaderamente impresionante y se esperó como sumo interés el match que se jugaba el 6 de junio en Atocha. Acudió un gran gentío. La representación irunesa fue muy numerosa. El Athletic ganó por 0-3. La sorpresa donostiarra fue grande. Tan convencidos estaban de la victoria que en una caja próxima a la entrada al campo fueron descubiertas por los iruneses, más entusiasmados quizás que los mismos bilbaínos del resultado, una docena de cohetes. Y peor se pusieron las cosas en 1910, cuando el campeonato se disputó en San Sebastián. En el primer partido del Athletic contra el Madrid ganaron los bilbaínos 2-0, pese a que los madrileños tuvieron en su favor al público descaradamente anti-Athletic. El campeonato se decidía el 20 de marzo frente al Baskonia Sporting Club de San Sebastián. Otra vez ganó el Athletic con un gol de Isa. Los bilbaínos presentes en el campo se volvían locos de alegría. Habían logrado su ilusión, vencer al club donostiarra, pero su ánimo no se pudo calmar hasta que concluyó el match. Hubo incidentes, ruidosas protestas y al final se intentó, por unos cuantos cafres, agredir a los triunfadores, lanzándoles piedras. Joder. Al año siguiente, más. El campeonato se jugaba en Guecho, en Joraseta, y poco antes de comenzar llegó a su presa en forma de carta. Habiendo oído en boca de muchas personas que el causante de la protesta contra el Athletic era el club donostiarra y que nuestra sociedad venía dispuesta a deslucir el campeonato y sembrar cizaña, decidimos retirarnos, decisión que mereció blasfemes de todo San Sebastián. La paz llegó en 1912, con varios partidos amistosos, primero entre los segundos equipos y luego entre los primeros, pero duró poco, como casi siempre. En 1915 las relaciones acabaron salpicadas por el caso Machín, un jugador realista que el Athletic consideraba que no podía alinearse para haber jugado ese año con el Madrid. A final de año, la Real Sociedad exigió para jugar en San Mamés que se acabaran las campañas de prensa contra su equipo. El partido se jugó el 9 de enero de 1916 y al salir el equipo donostiarra se escuchó una considerable silba acompañada de ruidos producidos por distintos objetos.
entre los que no debieron faltar, hasta sartenes traídas por los eibarreses, que no fueron los que menos se distinguieron en la protesta. Era Cayetano. Ese mismo Cayetano año, con la cacerola y las sartenes. La alineación de Sansinenea por la Real montó otra polémica, ya que obligó a que se jugara otro partido. Durante 2 meses hubo disputa por buscar campo, hasta que el gobernador civil de Guipúzcoa lo suspendió, ante el temor de que pudiera producirse una perturbación del orden. La Federación Norte entonces designó Jolaseta, mientras que la Española lo prohibía. El Athletic se presentó, la Real no. Otra vez relaciones rotas. Se arreglaron otra vez hasta el 17 de febrero de 1918. Fue en Atocha. Con empate a 2 y a falta de 7 minutos, José María Belauste, alto y fuerte, chocó con Marino Arrate. También grande, también fuerte. Inmediatamente se lanzó sobre el rojiblanco, un hermano de Donostiarra. Fue como la señal de la pelea. El hermanísimo agarró un bastón, saltó el público al campo y con palos petadas se arregló al equipo bilbaíno. Un niño resultó herido de una pedrada. Madre mía, me atela. Júgamela usted. La mejor historia que has leído, tío. A raíz de ese incidente se cerró Atocha durante un año. Se proclamó campeón el Athletic y la Real se separó de la Federación. Hermanos para siempre. Madre mía. La. ¿Qué relación más tóxica? Oh, ya te digo. Es tremendo, bueno, tremendo. Un año cerrado el campo, joder. Que eso sí. Ya podía seguir, ¿eh? Sí, viene, está claro, viene de muy lejos. Ahora se entiende de dónde viene esta rivalidad. Sí, claro. A ver, no. Suele. Cuando hay dos capitales cercanas, pues suele haber. Sí, pero la vez está movido, porque es más social que futbolístico. Y esto son los primeros años del siglo XX. Ya que se todavía podemos repasar. No, estaba la gente sin pulir ahí también, ¿eh? Bueno, sí, también. Ahí la gente. El del niño me ha matado, claro, ¿eh? En esos años. Pues habría que ver cuál era el índice de alfabetización. Pues muy poco. Tipo de personas muy poco. Muy claro, poco. Es que por ahí van los tiros también, ¿eh? Y seguramente el norte estaría poco desarrollado también. Bueno, quizás no, no sé. Eran más industriales, ¿no? Eran más ciudades industriales que otra cosa. Claro. Pero lo que dice José, es verdad. Sí. Son más cosas sociales que de fútbol, ¿eh? Sí, pues eso. Hombre, los vecinos. Las ciudades vecinas siempre suele haber ese. En ese Málaga, y luego una movida Málaga-Sevilla-Tela, ¿eh? O sea, que había un carre. Sí, había sí. Más arriba del campo del Málaga, en la Rosaleda, hay un Carrefour que se llama Rosaleda también. Y no sé, habrá 400, 500 metros del campo al Carrefour. Pues en el Carrefour entraron los policías a caballo en los garajes, o sea, entraron por el parking. Con los garajes, con los caballos, dando palos. Gente de Málaga que estaba comprando recibió. Gente de Sevilla se escondió por allí. Bueno, fue una movida, la última que hubo entre esta gente, ¿no? Pero sí, hay muchos. Suele pasar. Digo que este acontecimiento que ha contado, esto me ha gustado. Ha sido muy guapo, tío, porque te lo vas imaginando un poco mientras lo va leyendo, sí. Te vas imaginando los campos, esos tal. Claro, y te paras a pensar en el hermanísimo con el bastón que sale a darle de hostias a Blauste. en las sartenes, ¿sabes? Joder, y dices, ¿qué era aquello, tío? Nosotros salimos en un campo de chavales, ¿eh? Jugando de chavales. Salimos cortados por la Guardia Civil. Sí. Porque la gente pegando, y éramos niños, ¿eh? Yo tenía 16 años en un pueblo de Jaén. Fíjate, ha estado bien. Sí, ha estado gracioso. Ha estado gracioso. O sea, es lo que ha dicho José, que la rivalidad es más social que otra cosa. O sea, porque sí. Athletic y Real Sociedad no se llevan mal. A ver, es verdad que nosotros le solemos quitar más jugadores y eso ya es tema aparte, pero es. Pero es que todo, lo de entra, quitar, pero a ver. Sobre yo, todo afición. Es que, bueno, quitar, me refiero. Que, es que no vamos para casa. No, pero que muchas veces, pero que tiene razón, pero que muchas veces nos expresamos mal y la perversión del lenguaje hace mucho daño.
porque dices, ellos dicen que le quitamos jugadores, pero ¿qué pasa? ¿Que vamos y los secuestramos? Sí, 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 eso es claro. Eso que les damos dinero, que no les robamos. Sí, claro. Sí, pero bueno, no, pero, refiero, pero al fin y al cabo, aunque a nosotros nos guste mucho Íñigo, lo que hizo estuvo muy feo. O sea, lo que hizo al fin y al cabo, pues... No, o sea, si nos pasan en Atleti, vamos, le llamamos, vamos. Como ellos a Íñigo, vaya. Seguro. Es, pero que se llevaron una pasta, que se llevaron una pasta. Sí, pero al final sales ganando tú. Entonces, eso es lo que... No sé. Hostia, pues si hubieras... John, perdona. Si hubieras vivido lo de Cheve, que yo estuve... El primer año que volvió Cheve a Donosti, ¿os acordáis? Las botellas aquellas, que aquello parecía... Sí. Aquello era la versión nueva de las sartenes. Porque tenían la pista de atletismo. Si hubieran seguido con la grada pegada, la habrían cerrado el campo, seguro. Claro, y botellas que en aquellos tiempos se podía tener puesto el tapón a la botella. Que sí, no es lo mismo la botella. Ahora te lo quitan. Claro, porque si la lanzas, ¿sabes? Con el agua te puede hacer una avería. Pues yo estuve en la parte vieja de Donosti viendo el partido y mira que he estado en sitios yo viendo el Atleti, que he estado unos cuantos, no he visto cosa igual. Y mira que ya habéis visto que yo ni les insulto nunca, porque me lo habéis visto en el grupo, ni les llamo cebra, nada, pero yo lo que viví aquel día allí fue para verlo. Tremendo. Pero es que te digo tremendo, porque lo vimos en un barrio, al final no entramos en campo, lo vimos en barrio. Claro, estábamos mezclados gente del Atleti, estábamos muchos del Atleti. No fue, Javi, ¿no fue el partido que ganó la Real por 5-0? ¿O ese? No, el del 5-0 no fue. El del 5-0 me pidió que marcó Cheve, además, ese partido. Vale. El que te digo yo, es que yo creo que era el primer año, pero bueno, no estoy seguro, igual era el segundo. Metió gol Cheve, se fue a la esquina ya a celebrarlo y le empezaron, bueno, empezaron a caer allí. Creo que metió dos. Es que, a ver, igual me equivoco, pero yo creo que Cheve metió dos, o metió uno y dio otro. Puede ser. Yo es que recuerdo más el día, que me lo pasé muy bien al principio, pero fue derivando y ya te digo, viendo el partido, yo de verdad que... Mira, bueno, en San Sebastián, hablar del Athletic es como los argentinos... Es como los argentinos con Maradona, pierden el Oremus. Totalmente. Sí, pero ver, luego... no sé, ahora ya pues se tranquilizarán un poco pues porque no se han ganado al final, pero es que nos tienen un odio. O sea, yo antes de tener, o sea, literalmente antes de tener Twitter, la Real, y los aficionados ni me iban ni, o sea, yo no lo sentía ni como un derbi, porque como no soy de Bilbao, o aunque sea mi pueblo y tal, pues claro, no lo vivo tanto. Pero, joder, cuando entré en Twitter y veía cosas de aficionados de la Real o de otros equipos contra el Atleti, digo, joder, es que, madre mía. También, hay que decir también todo, ¿eh? Yo he visto, hombre, muy pocos, pero he visto también por Twitter gente de la Real que ha criticado el tema de los mariachis, ¿eh? También hay que apuntarlo, ¿eh? Si lo ha dicho hasta Imanol. Sí, claro. También, igual que hay aficionados del Atleti que critican a la Real sin sentido, ¿sabes? Como todo. Dime. Aunque se hable mucho con las tripas, y mira, he sido yo el primero que os he dicho que lo que viví aquel día en San Sebastián, en Donosti, fue para verlo, ¿eh? Porque es que estoy hablando de, bueno, muy, muy desagradable, muy desagradable. Pero, aunque se hable desde las tripas siempre en estas cosas, a mí tampoco me parece bien ni mal que se catalogue a todo el mundo. Yo conozco, ya te digo, yo tengo amigos de la Real, dos coinciden, sobre todo uno. Son gente majísima y me doy puta madre con ellos. Yo cuando descendieron les mandaba pues, mensajes para, oye, lo siento, no sé qué. Me llevo bien con ellos. Y yo he conocido gente de la Real en Donosti, idiota, y he conocido gente de la Real maravillosa. Es que... Pero como en no. todo, Javi. Igual que hay aficionados de Atlético, son tontos. Pero... Sí, pero... Aunque sean de tu equipo, lo tienes que reconocer. O sea, aunque sean de tu equipo, no vale decir... Claro, y luego los hay que se tiran desde un... una señal de tráfico, un semáforo, no le pasa nada. Semáforo. Semaforín. De verdad, vaya tela. ¿Cuánto daño ha hecho Magalú? Pero es que ya está mal que se tire. Bueno, eso cada vez. Estaba fatal de la cabeza. Pero bueno, que luego los amigos que se apartan. Sí, los amigos igual estaban esperando que hicieran un agujero en el suelo. A mí lo que más me imagino es la que llevaba encima, porque es que se tira desde eso. Cae de lado y se levanta como si nada. Vamos, lo hago yo eso y aunque tenga 19 y... Cuando vas cocido no sientes dolor. Claro, cuando claro, se te pasa es la eso. Castaña, dices, ¿dónde me he hecho yo esto? Sí.
Se levanta al día siguiente. Uy, claro. Este maratón. ¿Cuándo me lo he hecho? Te puedes romper la cadera o algo, y si te rompes la cadera tienes que estar igual 2 veces en la cama, macho. Sí, sin moverte. Sí, sí. Si te rompes la cadera tienes pero que estar en la cama. Que el, que se sube, el que se sube ahí está pensando en eso. No. Esto no lo piensa. Lo piensas tú porque era un viejuno. Él está mamado. Si yo le dije a este que claro, que está mamado eso, pero que digo que, joder, que te puedes romper, que te puedes hacer una avería. Tío, romper la cabeza y te encima, romper. Y encima perdimos la final. Okay. Bueno, y o quedarte paralítico. Sí. O tonto. Es que es una barbaridad. Sí. Pero bueno, que sabes controlar la cosa mucho. En el foro yo últimamente entro, pero menos, porque sabes controlar mucho, tío. Yo ya he dicho que para mí en todas las aficiones hay idiotas. En unos yo creo que hay más que en otras, ¿no? A mí la afición de la Atleti en general me gusta. Creo que es muy, a mí la afición de la Atleti siempre he dicho que lo que más me gusta es que es muy fiel. En eso es lo que más me gusta, la afición de la Atleti, de toda la vida. Pero luego yo he visto gente, he contado muchas veces que a mí, yo estaba dentro de un autobús en Zaragoza y por culpa de los de, bueno, de un grupo. Sí, pero los de Gallo contra los nuestros, que por cierto, ahí empezaron los nuestros, por lo que yo vi, y por culpa de ellos, pues yo ahí metido en el autobús, los otros viniendo para aquí, lanzando de todo, claro, y te ves en el autobús dentro y te lanzan aquí cualquier cosa como salgo, ¿sabes? Pasé un sustito guapo. Entonces, pues, que hay en todos lados. Bueno, y chicos, pues nada. Pues, vaya mundo le vamos a dejar a la reina de Inglaterra. Pues sí, ¿qué va a hacer la pobre cuando como esto que va a heredar, cómo lo va? Eso que va a heredar. Tú, pero que el Capalma hoy tenía 100 años, tío. 100 años, ¿no? La abuela, la madre. No, el Capalma hoy. El marido, ¿no? ¿Ha palmado el marido ya? El marido de... No, 100 años, ¿no? Yo qué sé. La pinta de tenerlo lo tenía, hoy. Sí, el que ha palmado hoy creo que ha dicho que 99 o 100, pero es que ella, la reina, ya tiene otros 100, ¿no? No sé cuántos, pero esa gente de qué va, tío. Toda sí, la puta vida... Sí, están tordeándole la ginebra, pues están conservados. Es que 99, es flipante. 99 años tenía ese hombre. Fíjate, a eso me refiero. Hay gente. Sí, sí, era su marido, ¿eh? Era su marido. Era su marido, eso digo yo, ¿sabes? Y han llegado a prácticamente a 100 palos los dos. Esta 94. En Inglaterra le llamaban el árbol de Navidad, en Inglaterra. ¿A quién? ¿A ella? A él, a él. Marido. Porque decía que tenía la bola de adorno. Que mandaba ella siempre. Es que mandaba ella. Este hombre estaba en tercer plano. Pero fíjate. Encima que eres un rey, has vivido toda la vida sin pegar ni palo, has comido lo mejor comida, has vivido tal, te han hecho cual, y 100 años tú. La esta hostia no, puta. Esta 94 tiene. Ah, 94. Yo pensaba que... Ah, la otra es la otra, no es que hay otra, no es que... Pero, no, es, que final... es esta. La de Inglaterra. Y todo eso de comer bien y todo eso está maravilloso. Todo eso es maravilloso. Pero son 70 años o más de 70 años viviendo con esa mujer y durmiendo con ella. Claro. Con los Ford y eso dando vueltas por todos lados, con el bolsito, el mismo sombrero casi. Sí. Oye, espera, pero que el final del podcast tiene que ser así apoteósico, hablando de los reyes de Inglaterra. Es que esto ya es la polla. A ver, pero, así, pero no hay dos, o sea, la reina dice uno que tiene 94, pero no hay otra que tiene 100, no hay otra que es más mayor. Es esta. La madre de esta murió con 90 y tanto también, y decían que se bebía todos los días un cuarto litro de ginebra. A palo seco. ¡Mi ídolo! ¡Es mi ídolo, tío! Decía, le preguntaba a la abuela, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo usted sano? Dice, yo lo primero que hago cuando me levanto es un lingotazo de ginebra. José, la madre de esta duró 102 años. Sí, esa es la de los lingotazos. Y madre, yo me levanto, voy a tomar un té rojo que es bueno para la digestión y luego una tostada pero con poco aceite para el colesterol y tal. Y bueno, pasado mañana me muero en el escalón. Nada, tomo por culo, ¿eh? A partir de mañana tomar nicotazo todos los días. Hasta los 100 años. Entre un cuarto de litro y medio litro de ginebra al día. Joder. Eso sí, no mezclaba, porque dice que luego hace daño mezclar.
Bueno. Pues yo para despedirme de este final tan gracioso, desde mañana Licotazo va a ir todos los días, todas las mañanas, porque Manuel Alcántara, que era un escritor maravilloso, creo que era de Málaga, Manuel Alcántara. Sí, señor, un malagueño de pro, sí, señor. Un escritor maravilloso que yo le he leído otro, mil veces. Otro que le daba bien al alpiste, sí. Ese le pegaba a ese todos los días, se tomaba su vasito de ginebra y vivió 90 años, así que hay que voy. Hay que voy. Pues, sí, el problema claro. Es la Coca-Cola. Yo lo tengo dicho, el problema es la Coca-Cola. No le eches mierda a la bebida. Te mata la Coca-Cola, no el ron, ni el vodka, ni nada. Es la Coca-Cola. Maldito azúcar. Mira, ¿cómo se llamaba? El Boris Yeltsin también. El vodka, le daba. A mí el vodka, mira, vamos. Es en la tumba ya sabes que ponen siempre una frase o eso, ¿no? Ya sabes lo que pone la Yeltsin, ¿no? ¿Qué pone? Otra, tiene que lo no, pues, no, pone peligro inflamable. Sí. Le pusieron un pebetero el primer día y todavía está ardiendo. Sí, sí. Dice, pero le había echado algo. Dice, no hace falta, tiene ahí manteca colorada. El mejor fin de todos. Sí, hasta cojonudo. Hasta bastante bien. Bueno. Bueno, pues nada, pues agradecer a la gente que haya... Estamos en la curva final, entonces estamos, sí. ¿No? Estamos ya en la curva final, sí, exactamente. Ahora que estábamos hablando de cosas interesantes. Sí, pero es que yo tengo que hacer mi vida, tengo que cenar y todo. Oye, todo, una lo cago estas ya horas. Que, ya dime, que os reís siempre de mi afición con el tema de Fernando Esteso y eso. Hace mucho que no sabes el tema, ¿eh? Pues hay que sacarlo. Actualidad. Es que he visto hace poco una que tiene una peli por ahí, el tío, nueva. Hizo un crowdfunding o algo de eso para coger pasta para hacer la peli. Me cago en 10. Eso es historia viva. Joder, eso, vamos. Y la vi el otro día, por supuesto, aguanté medio minuto. La quité rápido. Porque no tiene nada que ver con aquella obra maestra de Al Este del Oeste y todo aquello. Los cazaduros, los piqueros, eso era una maravilla. Ya, y bueno, esas películas hubieran sido norteamericanas, las tenemos hasta la sopa. Seguro. Sí. Seguro. Bueno, pues nada, agradecer a la gente que ha dejado sus comentarios en el partido de la Real Sociedad Athletic. Bueno, ya sabéis que en la descripción del episodio tenéis los enlaces, tanto de la página web como de la página oficial de Twitter, como del canal de YouTube. Como he dicho antes, podéis dejar los comentarios que queráis. Si son comentarios inofensivos, no os molestéis, que os voy a eliminar y os voy a bloquear. Avisaos estáis. Permito la entrada a los aficionados que no sean del Athletic, pero con respeto. Si no con respeto, puerta. Y una cosa, Mikel. Última. Que dime. Ha dicho Marcelino en rueda de prensa que pueden llegar Yuri y Gerai, que son leves, ojalá. Muy leves. Pues mira, ojalá. Pues mira, una... Que no están descartados. Consejo para Marcelino. La mañana del partido, ginebra para todo. Pero sin adulterar. Ni limón, ni Coca-Cola, ni mierda. En ayuna. Un chupito. Un chupito, dice. Medio litro. Ahí está. La botella ante la hostia. Bueno. José. Ha sido un placer. Porque tú lo digas. Venga, un abrazo. Habrá que reírse, ya que no vamos a estar siempre bueno, jodidos. Claro, imagínate si llegamos. Imaginaros si llegamos a haber ganado la Copa, lo que hubiera sido esto, chaval. Tengo por ahí una ilustración de Forges, que sabéis que Forges era del Atlético. Sí. Y se ve un aficionado con todo rojiblanco saltando por la calle, tocando la turuta. A ver si la paso luego. Vale, y dice, vale. Y se anda que si llegan a haber ganado. Eso. Venga, José, a cuidarse, a ser bueno. Hasta luego. Venga. John, muchísimas gracias. Un saludo. A vosotros, como siempre, un placer. Venga, chao. Bueno, Javi, ya nos veremos en otro episodio. Vale, venga, hasta otra. Venga, hasta luego.